con nosotros porque recomienda el programa, porque participa en redes sociales, porque participa en nuestro WhatsApp. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Muy bien, Ceci. Muy bien, 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 lleno de energía. Es el lunes súper positivo, definitivamente, toda la gente bonita. Es la semana fuerte, definitivamente, que la pasen toda la gente que está en toda la República Mexicana, que nos manden la fotografía de cualquier parte que estén haciendo actividades, que están festejando cualquier cosa, sobre todo que esta semana de la semana fuerte, que vamos a tener muchas celebraciones, los mariachis tocando en todos lados, definitivamente. Padrísimo que nos estamos pasando, le mandamos buena vibra, que se llene de energía positiva. Señores bonitos, están en casita desayunando, qué ricos unos chilaquiles maravillosos, qué cosa tan más bonita. Ya lo saben, nuestras redes sociales, www.arribacorazones.com.mx. También nos va a encontrar en Facebook como Arriba Corazones. También se perdió algún programa, no se pierda los programas, porque en YouTube nos va a encontrar como Arriba Corazones. Así que ya lo sabe, 3330106 y 17400900. Mi muñeco. Bien, gracias a Dios, feliz y contento, participando en semana previa a los Días de México, con grandes temas interesantes, sobre todo vivir estos días previos a las fiestas mexicanas. Vayamos disponiendo con la comidita que ya se aproxima esta semana. A mí se me antojó un pozole, unos chiles en hogada, voy de acuerdo, unas flautas y unas enchiladas. Tenemos nada más. Unas tostadas de patita, de cuerito. Hermanas de Ceci, por de favor, oreja. ¿De cena o de comida? De todo, padre, de todo. Imagínese qué rico, pero pues no alcanzamos a comer todo. No, ya comemos toda la, de todo. Toda la semana, cada día, una cosa diferente esta semana por algo de comida mexicana. Exactamente. Para que no se vaya a la fiesta de aquí al 18, 20, por lo menos que agarremos cada día un postre o una comida mexicana. Los chiles en hogada, el menudo en la mañana, las tortas ahogadas aquí en Guadalajara. ¡Qué rico! De tipo diferente, varios tipos de del país, porque hay muchos estilos. Por ejemplo, ¿el en el norte sin el grano, ajá, en Colima seco, el pozole toda de manera distinta. El pozole seco, el pozole seco. Y luego blanco y rojo. Exactamente. Y verde, pues aprovechar ahí para diferentes colores. Pero sabores. Lo tradicional es el pozole, ¿verdad? Ah, no, sí, claro. Claro. Con las tortitas y todas las demás los tostadas. Tacos, los tacos también ricos. Las tortas y tostadas estilo santuario de aquí de Guadalajara. De cuerito, qué delicioso, ¿verdad? Patita. Como que este mes las verduras no van de acuerdo con este mes de septiembre. Padre, ¿no? Hoy no van. No, yo creo que sí, estos días sí, para el 14, 15, 16, estar a todo lo que da. Muy la bien. Comida totalmente. Aprovechar este mes a vivir, a comer, a disfrutar nuestro mes patrio. Tenemos la oportunidad de vivir este mes con intensidad en todos los sentidos y a disfrutar el mes patrio y a dar lo mejor por México, que es lo más importante. No nomás comer, sino hacer algo por nuestro México que queremos y que extrañamos y que buscamos que cada día México vaya adelante. Así es. Bueno, pues vamos a mandar saludar a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Chiquirrita, te mando un beso y un abrazo. Rafael, te mando un beso y un abrazo. Te mando saludar. Ya no recojas la basura, por favor, del suelo. Que te mandan saludar. Oye, santo de los Nicolás. Nicolás. Ay, ay, ay. También lo mando saludar. Yo también quiero mandar saludos a una belleza, mi hermana favorita, también que te quiero mucho. Ella se llama Deba Nicole. Deba Nicole, que aquí nos estuvo ayudando también haciendo unos reportajes hace muchos años, que también estuvo en un programa, un reality show. Hermosa, te quiero muchísimo. Ahora es una grande malabarista que está haciendo cosas en los circos. Te quiero muchísimo. Sabes que te amo, que Dios te bendiga siempre y que siempre voy a estar para ti toda la vida. Te quiero, te amo. Deba Nicole. ¿Será Varga. Hoy San Nicolás? ¿Es día no, de San Nicolás? Es San Nicolás de Tolentino. De Tolentino. De hecho, cuenta la historia que Nicolás, este fue un joven, fue al santuario de San Nicolás de Bari. Y ahí, de cierta manera, cuando escuchó una prédica de un monje, fue lo que le llamó, pues, a dedicarse después a la vida de un monje, de ser monje. Entonces es Nicolás de Tolentino porque estuvo en Tolentino. Pero es diferente a San Nicolás de Bari, hoy a San Nicolás de Tolentino. Saludos a los Nicoláses, que todavía hay muchos. Yeah. ¡Felicidades, Nicolás Macías! ¡Vámonos al significado de conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones! Nicolás, significado, que lleva a su pueblo a la victoria, de origen griego. Características, es apasionado con todo lo que hace, tanto en el terreno afectivo como en el laboral. Es muy simpático y franco al hablar y es muy buen amigo. Amor, necesita por sobre todas las cosas poder compartir sus ideales. Pero muy bien. ¿Y Nicolasa también? Nicolasa. Sí, también. Nica. Todos. Nica. Nica. Hola, Nica. ¿Cómo estás? ¿Verdad, padre? ¿No es cierto o no? Sí, sí. Claro. Qué nombre. Es que, bueno, Nico, estás acostumbrado a todos los Nico. Nombres raros, ¿no?
Padre, ¿y no, ustedes no de repente le dicen, oye, pero ¿por qué ese nombre? ¿No les llama la atención? ¿Al mío? No. ¿Al usted, tío, al nuestro? De repente no. A las personas que llevan Bastruqui, Destroque, Tetreque. Ah, no, sí, que claro. Poner, ¿qué significa ese nombre? La pregunta. ¿Verdad? Eso que estamos en el seminario, un compañero se llama Job Itzana. Ah, caray. Entonces todos los maestros preguntaban, ¿qué significa Itzana? Y ya todos se contestamos, pues, imagínate tantos años juntos, Rocío de la mañana. Y luego empezaron a decirle, ¡es Rocío! ¡Es Rocío! ¡Es Rocío! ¡Es Rocío! ¡No me engaña! Por eso, los nombres raros siempre preguntan qué significa. Entonces, yo creo que la persona tiene que saber el significado. Yo cuando hay un nombre, ¿y eso qué significa? Y la gente luego logra la respuesta. Qué nosotros, bueno. Tocayo, nuestro nombre no ocupa dar explicación. No, es San Rey Emperador y todo. Y Enrique, el San Luis Rey. Exactamente. Ay, queremos? Sí, muy creído. Y yo, Santa Cecilia. La patrona de los músicos. Exactamente, ¿eh? Claro que vaya sí. Vaya cosa. Imagínate, bueno, ya traes el arte. Muy bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Vámonos, vámonos. Como dice María Félix, perfecto. Que ahorita nos platique por qué dice perfecto. Y ya no lo vamos a decir, padre. Ah, bueno, tendremos cuidado entonces. Vamos a seguir cuidado. No lo vamos a decir, padre. Vámonos a la frase del día, señor productor. La frase del día. Soy siervo de la nación porque esta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. José María Morelos y Pavón. Interesante, interesante esta frase. Soy siervo de la nación, esta asume la más grande, sobre todo confianza. Yo creo que todos somos servidores de un pueblo, de nuestra circunstancia donde estamos. Por ahí una frase que conoce una persona muy conocida que dice, yo soy la sirvienta. Entonces, es la que hace, la que busca, la que ayuda, lo que hace por los demás. Yo creo que si todos nos consideramos siervos de nuestra nación, podemos hacer mucho por nuestro México. Desgraciadamente, a veces nos convertimos en explotadores o mandamases de las cosas de la nación. Que no se nos olvide que hay que ser siervos. Quiere decir, siervo es el que sirve, el que hace por los demás. Si nosotros nos preocupamos por hacer algo diario por nuestro México, vamos a ser como esta frase de Morelos, servir a nuestro México, donde estemos, sea en un puesto importante, sea en el más sencillo, sirvamos a nuestro México, que es lo que falta, hacer algo por nuestra nación que estamos celebrando. Adelante, celebra México, celebrando. ¡Bravo! ¡Bravo! Y vámonos a los regalos, porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros y les recordamos que tenemos muy buena cartelera, Luis Enrique. Efectivamente, para toda la gente se va a disfrutar las mejores películas, que ya no las vean en casa, ya no compren películas piratas. Señores, vámonos directamente al cine a ver las mejores películas, los grandes estrenos. La cartelera, hay que meternos directamente a la página oficial, descubrir nuestros lugares favoritos, hay que comprarlos en línea. Recuerda que tenemos también un snack maravilloso, porque vamos a encontrar palomitas, papitas, también vamos a encontrar refrescos maravillosos solamente en Cinemex. Recuerda que tenemos pases dobles para que te vayas a disfrutar esta función solamente en Cinemex, la magia del cine. Y también les recordamos que vámonos a donde, a Tapatío Tour. Esta semana es ad hoc, padre, visitar, subirnos a Tapatío Tour porque conocemos toda la zona metropolitana. Efectivamente, hoy es el día, es más, mañana pasado, el día que usted quiera, demande a todo volar el trabajo. Ay, ah, caray. Sí, Cecilia. No, mejor el fin de semana. Estamos tan estresados porque trabajamos todo el día, estamos tan esclavizados en la vida que no disfrutamos Oiga, la verdadera padre. Vida. Todos dijeron sí. Un día, ¿cierto o no? Hay que darnos solos un día. Si tú te das un día, va a ser agradecido. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Pues sí. Pero dime una cosa, si no trabajas, si no generas, ¿a dónde vas a llegar? ¿Verdad? Vas a ver Tapatío de afuera. Recuerde a marcar porque tenemos pases dobles. Y vámonos inmediatamente ¿a dónde? A la Arena Coliseo. Arena Coliseo, padre. Interesante, ¿cómo les fue? Ahí vamos, no, fui hace 8 días, ayer, hace 8 días, van a ser 15 días mañana, buena experiencia, preparémonos pues para este martes de glamour. Yo creo que podemos celebrar México yendo a la Arena Coliseo, se pone bueno el ambiente, de veras, es una buena oportunidad por conocer y vivir nuestras tradiciones mexicanas, dátelo, pero no tengas miedo, mucha gente que dice, ay padre, ¿qué voy a hacer ahí? Esos primeros lugares son codiciados, la primera fila es codiciada porque en la escena hay luchadores, dense la oportunidad de ir a vivir en la Arena Coliseo, en Medrano, aquí en Guadalajara. En los martes de glamour te esperamos o los domingos familiares. Así es, marquen ya. ¿Y qué les parece si nos vamos inmediatamente a Bolerama Tapatío? Luis Enrique, ¿fuiste a Bolerama? Efectivamente, Ceci, la mejor diversión. Está padre. No, yo no salgo de ahí, ahí me divierto completamente. Todos los fines de semana, padre. Sí, padre, porque es la mejor diversión. Usted va a disfrutar completamente. Hacer una línea que incluye 24 tiros, ¿sabe qué es eso? Es la diversión para chicos y grandes. Así que tenemos 3 domicilios. Disfrute, por favor, porque tenemos lo más maravilloso para ti. Grandes regalos. Ya sabes, 33-30-11-06-17-400-906, solamente en Bolerama Tapatío. Bueno, con esto nos vamos a
como hoy para escuchar, porque estamos en septiembre, mes de la patria, mes del testamento y mes de la Biblia y mes del Alzheimer. Vamos Órale. Con esto, adelante. Vamos a ver. Un día como hoy. 10 de septiembre, pero de 1871, nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo. Nicolás Bravo se opuso al imperio, formó parte del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación y fue el primer vicepresidente de la República. Fue también el primero en dar el pésimo ejemplo de levantarse en armas contra el gobierno legalmente constituido de Guadalupe Victoria. La capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, lleva el representativo apellido de este hombre, reconociéndolo, no solo a él, sino a toda su familia, por su apoyo al movimiento independentista. También las ciudades de Valle de Bravo en el estado de México y Tulancingo de Bravo en el estado de Hidalgo, Palmar de Bravo en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz la heroica ciudad de Coscomatepec de Bravo y Medellín de Bravo están dedicadas a su memoria y como reconocimiento a sus altas virtudes y patriotismo. Como dato curioso, cada noche del 15 de septiembre, el presidente de México recibe la bandera de México de una escolta de cadetes en Palacio Nacional, bajo el cuadro de Nicolás Bravo, perdonando a los españoles condenados, obra de Natal Pesado. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Ya llegó, ya está aquí María Félix. Qué barbaridad. ¿Tiene que guapa? ¿Dónde hoy vengo? Fuiste? Dicen que de, la que se viste de amarillo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? A ver, no sé. ¡Qué gordita! ¡Ay! ¡Qué Ya te contestaron, mira, ya te dieron respuesta. Que se ve bien bonita, dice. El productor. Dice el productor, mira, que está produciendo en el celular. Sí, el celular. Hoy quiero llamar la atención en ese hombre que está en el celular. Definitivamente que trabaja en el celular, en sus redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Rabo verde. Sí, soy una mujer con un rabo muy verde. Porque me pongo unos calzoncillos de manga larga, con todo eso. Mira nada más lo que dice. Y de color verde. ¿Cómo los hombres se atreven a decir cosas a las mujeres? Cosas desagradables. Imagínate que se la estás gritando a la mujer que más amas. Qué feo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Arrugada. Arrugada. Imagínate que se lo estás diciendo a la persona que más amas. Imagínate nada más. Por eso. Y no precisamente es tu novia. Quiero decir, padre. Tiene que decir cosas bonitas a las mujeres. ¿Qué le gritarías a una mujer que te gusta? ¿Qué le gritarías? ¿Qué cosas le dirías? ¿Te quedaste callado? No tienes palabras para decirle a una mujer cosas bonitas. Imagínate nada más lo que les espera con este hombre, nada más. Imagínense nada más. Padre, buenos días. Me encanta que esté usted aquí. Buenos días, buenos días. Y hoy viene de azul, qué seguro. Los que se visten de azul son muy seguros. ¿Tú también vienes de azul? Claro. ¿Qué seguras? Es lunes y tienes que llegar con mucha fuerza para terminar la semana muy bien. Yo vengo de amarillo, porque el que se viste de amarillo, tú también eres, mira qué seguro, con razón está grite y grite. Y ese mira que viene, pero este parece fantasma. Parece el hijo de la Llorona. Ay, también, padre. Porque la leyenda de la Llorona dicen que es de hace mucho tiempo. Pero este parece hijo de la Llorona. Mira nada más. Está como estresado, como aglomerado. Está como indeleble aglomerado. Indeleble. Este tiene como tiempo seco ahí. Definitivamente. A ti como que nunca te han regado, ¿verdad? Nunca te han regado. Señora bonita, que usted está en casa. Quiero decirle que usted se sienta feliz el día de hoy. ¿Por qué le voy a decir? Porque usted puede comer todo lo que usted quiera. Usted le tiene que gritar a los hombres lo que usted se merece en ellos, definitivamente. Yo te voy a decir a ti, gordo, panzón, peludo, rascacielos. Y también, qué cosa tan más chiquita, mira una cosita así que nomás no funciona. Mujer, pues que me gusta, imagínate, ni que fuera regalo. A mí para que me guste es una cosa. ¿Qué pasó? Déjalo que se mueva el joven. Es nuevo este muchacho. Él se puede mover por donde quiere, ¿verdad? Mira, este muchacho que te digo, este que está, tú ves ahí. Este es bien agresivo, ¿eh? Nada más que no le tengas miedo. Nada más los que ladran son nada más los que ladran, ¿verdad? ¿Qué padre? ¿Cierto o no? La gente que ladra, ¿qué pasa, padre? Dice el dicho, perro que ladra no muerde. Eso, ládrame, ven, ládrame. No, ay, no que no te parabas, pero mira rápido que te pongo a trabajar. Vamos a trabajar, voy a agarrar el instrumento con el que trabajas diario. Lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar porque está ahí, ¿ok? El celular. No te atreves, exacto. Tú que estás ahí, que tú me estás viendo. ¿No me ves? ¿Sí me ves? ¿No? ¿Acá dónde estoy? Ustedes díganme, por favor, porque ya estoy toda alterada. Ay, no me griten. Es que los dos manejan esto.
Aquí. Aquí, perfecto. Ven para acá conmigo. Ven para acá. Pero hoy voy a bailar. Tú, muchacho de las redes sociales, ¿sabes trabajar? Octavio. Octavio. ¿También eres Octavio? Sí. Ya tenemos dos Octavios. ¿Sí sabes bailar? ¿O no? Eso. Vamos a bailar ahí. Eso. Eso. Adelante, pues. Ya te están enfocando los pies. Qué bárbaro. Nomás no saben. Quieren producir, pero no saben. Eso. Arriba. Venga. Si estoy moviendo las manos arriba, tienes que enfocar arriba. Si estoy moviendo las pompas aquí, si estoy moviendo los pies a los pies, es que no saben ustedes producir. Cecilia, estoy enojada con estos dos, ¿ves? No, uno estudió en una universidad y el otro en otra. Vamos a ver quién trabaja mejor, el señor es. Que se imponga la marca, ¿ok? ¿Cierto o no? ¿Tú cuál vas? A la 1, esa empieza con la L. Y esa empieza con lo que tú tienes atrás. La U. ¿A cuál le vas? ¿Pero cuál? Este estudió no, en la Octavio, L. Octavio está en la no, U. En la U. En la U. Igual que él. Ajá. Este estudió en la L. No, ¿quién produce mejor? En la U. Arriba. Tómala. Tómala. ¿Cuál chaparrita? Soy mujer, soy María Félix. Ven para acá. Si no te gusta, qué bueno. Si no, también. Arre, pues, venga. Ay, se me salió una palabra muy de pueblo. Dije, arre. Arre, che. Véngate nada más. Mañana viene. Eso. Vamos a derecha, izquierda, eso. Señora, usted que está en casa, mueva el bote, imagínese nada más. Muévalo así. Ay, padre. Cierto, no. Es que hay señoras que de repente bailan así como apretaditas. Y ya no bailan. Ya, este de veras, ¿eh? Déjalo, María. No porque haya estudiado ahí, mira, en la Univa. Ahí en la Univa te sientas muy pipiris nice, ¿eh? Porque, mira, una cosa es una y otra es otra, ¿sí me entiendes? Gracias. Bravo. Ahora hoy vengo con el pecho izquierdo en México. Guapa. Mira, ¿cómo cambia, verdad? ¿Cómo cambia? Ahora quiere que gane su universidad. Mira, qué cosa. Y este es un pelado ahora. Eso, mira nada más. ¿Qué tal? Déjame algo como que la que no oigo, ¿ok? Ajá. Otra vez. ¡Uy! Ya me gustó. Ya te caí. Ya estoy cayendo. Entre más. Tres cosas y ya caí. Ya. Tres cosas y ya caí. Va a tocar con el pantalón blanco. Ay, mira, que quiere que le regale una tarjeta. ¡Ay, que me da una tarjeta! ¡Ay, Dios! Ay, ya estoy cayendo. No, ya me decepciono. Ya me decepciono. Mujeres, no caigan los enredos de los hombres. Sobre todo las mami sugar que queremos unos muchachos jóvenes. Que nos encantan los... Es que ya nuestra edad queremos muchachos jóvenes. Ayer me destrozaron el alma. ¿Por qué? Porque estaba mi sobrino con un amiguito y se despidió de todos. Y que de repente, adiós, señora María Félix. Y yo... Me dijo señora. ¿Qué te dijo señora? Sentí 1, 2, 3 en el Full of Life. Sentí todo eso adentro de mí, imagínate nada más. No, señora, usted tiene que tener hombres jóvenes. ¿Cuántos años tiene? Está en el punto del turrón. Ya está a punto de brincar para allá. Ahorita aprovecha todo lo que puedas con las mami sugar, ¿ok? Si no, estás destrozado. ¿Tú cuántos tienes? No, Juan Pablo, no. No, ya. Fíjate. No, ya. ¿Cómo ves? No, ya brincaste el turrón, ya no. Ya. Ahora tú tienes que pagar. Ya tiene que pagar, ya no. Sí, es que llega una edad donde primero que te paguen y luego tú ya pagas, ¿verdad? Tú todavía estás al punto de turrón, mijo, ya. Baja la panza para que tengas algo bueno, ¿ok? Para que hagas dinero en la vida. ¿Y Octavio? Si no, Octavio, a ver, Octavio, vamos a ver. Te voy a hacer un examen, un escaneo. Octavio, levanta las manos. Que dé vuelta. Mira. A ver, da una vuelta, Octavio. Da una vuelta, a ver. Mira, ese Octavio tiene un problema renal. A ver, Octavio, ven para acá. No, ya le va a gustar. Ya no, me lo va a dejar. Ven, Octavio. Pobre ¿puedes Octavio. Pasar? Les presento a Octavio, es el chico de redes sociales. Salúdalo. Allá. Ahora, mira, da una vueltecita. La señora que está acá te quiere ver. Mira. No. Ay, no. Es que esto no sabes enfocar. No ¿quieres enfocar? Que agarre la cámara yo. ¿Qué pasa? A ver, ahí va, otra vez, Octavio. Mire, este es un hombre. ¿Cuántos años tienes, Octavio? ¿Cuántos años tienes? 21. No, grítame, no, grítamelo aquí. 22. Es que no te oyes. 22. Más fuerte. Tiene 22. Octavio. Ay, no. Estás nervioso.
Este, mire, tiene barba. Imagínese nada más cómo está el pueblito. Ese es el camino, nada más. Mira, Octavio, date la vuelta, así para que la gente te escanee. Mira, nada más que tiene un problema renal. Muy renalgón. No, María nada más, Félix. Qué cosa. Ya, Octavio, ya, te caíste, ya algo no va te a querer venir mañana, ¿eh? Sí, vas a venir, ¿verdad, Octavio? Ya te estamos dando confianza, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo va a pensar. Qué caray, yo tengo la culpa en todo. Tú tienes la culpa, tú te vas a poner a sacar fotos, ¿eh? Sí, yo te juro que sí me encargo de todo eso. Bueno. Me traigo a la India María. Ah, pero bueno. Ella es mi chata. Imagínate nada más. Gracias a todas las mujeres que hicimos el escaneo de los hombres. ¡Bravo! Muy bien, María Félix. Y bueno, yo les quiero recomendar a todo nuestro hermoso público Clínica Dental La Zapopana. Clínica Dental La Zapopana tiene para ustedes algo muy, pero muy especial, padre. Una membresía que tan solo cuesta 130 pesos y con ella los pacientes gozan de los siguientes beneficios. 50% de descuento en todos los servicios de Clínica Dental La Zapopana, válida para 4 miembros más de su familia. Tienen garantía por escrito por 1 año en todos los trabajos que se realicen y transporte nocturno cuando se requiera. Recuerden que tenemos Clínica Dental La Zapopana, la nueva en sucursal Teclán, Plaza Presa Laura, el número 69, local 4 en Teclán. Próxima inauguración el 29 de septiembre en Arboledas. Llamen en estos momentos, intégrese a sus redes sociales, diga yo lo vi, lo escuché en Arriba Corazones para adquirir su membresía. 33-35-84-14-75, 33-35-84-14-75. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Y vámonos ¿a dónde? Al centro de la columna vertebral. Este fin de semana le fue mal, pero muy mal. Con su hernia discal, no se me preocupe más, porque yo les voy a platicar que el Centro de la Columna Vertebral es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras, como son las hernias discales. En el Centro de la Columna Vertebral, es bien importante que sepan, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Se lleva a cabo con 3 terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en la República Mexicana, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Comunicarse al 01800 columna, teléfono aquí en Guadalajara 3616-4329 o bien diríjase a Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, Centro de la Columna Vertebral. Bueno, con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante, vamos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. I see trees of green, red roses too, I see them blue. For me and you, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful.
¿Sabías que? Los chiles en nogada fueron preparados para celebrar el santo de Agustín de Iturbide. Fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica quienes los prepararon para él en Puebla, evocando los colores de la bandera del ejército trigarante, el rojo en la granada, el verde en las ramitas de perejil y el blanco en la salsa de nogada hecha con nueces de Castilla, que delicadamente se baña sobre los chiles poblanos que son la base de este tradicional platillo. Celebra con Arriba Corazones el 208 aniversario del inicio de la independencia de México. Desarrollo humano. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el padre Luis Enrique. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios aquí. Feliz y contento esta mañana compartiendo. Esta semana tenemos dos eventos o dos celebraciones que nos preparan para propias fiestas mexicanas. El día 14 celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El día 15 celebra a la Virgen de los Dolores. Son dos fiestas, a lo mejor podríamos decir como que están fuera de contexto en lo que estamos viviendo. Pero recordar que también esto nos remontan a la Semana Santa. De hecho, el Viernes Santo recordamos por la muerte de Cristo en la cruz. Y el domingo anterior, al Domingo de Ramos, celebra a la Virgen de los Dolores. ¿Por qué se puso esta celebración del siglo VIII aproximadamente, cuando se pone la fiesta de la Virgen de los Dolores un día después de la Exaltación de la Santa Cruz? Hay que recordar que es una celebración previa completamente aquí en México que nos ilumina a prepararnos para el 16 de septiembre. Miguel Hidalgo estaba en Dolores Hidalgo, en cierta manera, ahí donde se venera la imagen de la Virgen de los Dolores, y es parte de esta dinámica, en cierta manera, no porque Miguel Hidalgo, sino es una oración litúrgica muy antigua que nos hace recordar primero los dolores de la Virgen María, que fueron 7. Ver nosotros también en nuestra vida que a veces en nuestro caminar tenemos momentos difíciles, como México, como patria. Tenemos momentos difíciles que tenemos que aprovechar y ofrecer para sacar una enseñanza. Los dolores, sí es cierto, cuestan trabajo, son difíciles, y hay muchos momentos difíciles en la vida que tenemos que enfrentarnos, pero hay que saberlos ofrecer y sacar una enseñanza desde el dolor. Porque el dolor nos lleva a dos cosas: a estarnos lamentando, a estarnos quejando, o a sacar una enseñanza que nos lleva a eso. La Virgen María no fue una mujer que se quejó, sino fue una mujer que supo sacar una enseñanza de esto para llevar una vida diferente. Yo creo que el momento más difícil de la Virgen María fue estar a los pies de su Hijo Jesucristo. Ahí en la cruz fue el momento más difícil. Hoy en la actualidad también hay muchas madres que son como la Virgen María, que están en las camas de sus hijos, en los hospitales, aquí en el Hospital de Guadalajara, en el Civil. ¿Cuántas mamás cuidando a un hijo ahí? ¿Cuántas mamás al pie ayudando a sus hijos por alguna enfermedad? Hay mucha gente que sufre un dolor, por eso nosotros no nomás referimos a los dolores físicos, sino también a los dolores emocionales o dolores psíquicos, que podemos ofrecerlos al Señor. No nomás es lamentarnos, sino ofrecerlos. Por eso que nuestras fiestas mexicanas nos iluminen un poquito a cargar esa cruz y a celebrar a la Virgen de los Dolores. Cuando tenga un dolor usted, no físico, sino emocional, ofrézcalo, llévelo en las manos de Dios y saque una enseñanza, y no lamentémonos a través de los dolores. Que la Virgen de los Dolores sea nuestra intercesora a seguir caminando para vivir esta experiencia y celebrar a nuestro México. Fíjese, padre, que esto es muy interesante, el saber que, o sea, tu mamá está a tu lado cuidándote, como cuando estamos chiquitos. ¿Sí? O sea, están recién nacidos, están enfermos, en fin, siempre estás ahí. ¿Está la mamá? Ahí está la mamá. Yo creo que es una cuestión que todos no olvidamos. A nuestra mamá siempre los momentos más difíciles. Sí. Desde que uno está chiquito, el niño le duele algo, ahí está la mamá. ¿Cuántas mamás ante el enfermo del hospital? Ahí está la mamá. Por eso es esos dolores, ofrecérselos a Dios en cierta manera y el cuidado. Y por qué no agradecer a todas esas madres que día con día están al pie de la cruz o de la cama ante un hijo que sufre en tus momentos difíciles. Ánimo, mamás, a seguir luchando, a seguir ofreciendo ese caminar y a no renegar. Sáquenle una enseñanza. Padre, eso se me hace excelente. No sé, ¿es un número telefónico? ¿Va a haber pláticas? ¿Algún curso en especial? De hecho, esta semana, próxima semana, tendremos el retiro de adolescentes. Si quiere mandar a su hijo este fin de semana, este retiro del Brillo de Luz, ahí para los muchachos, y estamos preparándonos para la lucha libres. Ya ¡ándele! Estamos, el 21 de septiembre tenemos esta lucha libres. Mayores informes ahí en la parroquia Nuestra Señora del Sagrario,
en el 3613-2529. Los esperamos. Mayores informes para las diferentes actividades que tenemos ahí en la parroquia. Vamos a dar la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Ahí te le ganas con México. Buen día. Gracias, Padre. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les quiero platicar que la UNIVA es pionera en el ámbito de las comunicaciones al iniciarse en el año de 1962 como la primera escuela de periodismo en el occidente del país. Sus egresados son los mejores referentes. UNIVA sedes. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA. La Universidad Católica. Y vámonos ¿a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero platicar que Ciudad Obregón, Sonora apenas tiene 90 años de historia. Por su trazo lineal en sus calles es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Tiene su gastronomía rodeada de mar, desierto, sierra, la cultura de la tribu Yaqui. Vamos a elegir para conferencias, congresos, para lo que usted desee hacer, solamente Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George. El doctor George, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. El doctor George te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. En estos momentos te puedes comunicar en Zapopan al 38 32 68 95, en la zona metropolitana de Guadalajara al 36 16 57 11. Recuerde, el domicilio es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia. Hotel Hostalia sigue con promociones, Luis Enrique. Así es, hay que aprovechar de verdad esas grandes oportunidades que tenemos para todos ustedes. En diciembre ya viene la posada y la preposada y no tienen lugar donde realizarla. Aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Un salón que cuenta con todo lo que tú requieres. Así que en tu evento vas a estar muy contento, todos tus invitados. Atención, empresas, vamos a tener 20% de descuento para todos ustedes solamente en Hotel Hostalia. Y recuerda que este 15 y 16 tenemos desayuno buffet en tan solo 100 pesos mexicano. Hagan sus reservaciones al 38 80 72 50, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección de cocina saludable? Adelante, Luis Enrique Yale. Cocina saludable. Encantadísimos, mire, llegó el momento de cocinar algo delicioso. Hay que cuidarnos. Hoy es lunes, hay que entrar en los retos maravillosos. Nunca es tarde para empezar a cambiar nuestro cuerpo, nuestra mente y sobre todo hacer deporte, porque eso te va a transformar, vas a quemar calorías y sobre todo recuerda que es el 70% de la alimentación. Y hoy te damos los mejores consejos para que te pongas en forma. Estamos con nuestra chef favorita. Ella es Alejandra Franco Soltero. ¿Cómo estás, guapa? Muy contenta y con mucha hambrita, Luis Enrique, y con muchos antojos mexicanos, y por eso hoy les vamos a traer todo este mes recetas típicas mexicanas, pero sin perder la línea. Y el día de hoy vamos a preparar calabacitas a la mexicana, que les aseguro les va a encantar. Muchas veces, Luis Enrique, no les gustan las calabacitas ya porque son amargas, pero no son amargas, no las sabes preparar y por eso hoy tenemos esta receta. Perfectamente, pues vamos a ver todos los ingredientes para que tú que estás en casita te pongas a trabajar y digas, hoy sí cociné algo delicioso, voy a empezarme a cuidar. Hoy tenemos aquí en prácticamente todos los ingredientes, anótalos, tomes una fotografía o simplemente recuerda, métete en nuestra fanpage también en Arriba Corazones con la sección de cocina. Así que pues estamos listos, vamos a ver todos los ingredientes. ¿Cuáles son? Una calabacita en cuartos de un centímetro aproximadamente, y como recomendación utiliza calabacitas chiquitas, 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 porque son más dulces y te van a saber más sabrosas. ¡Órale! Jitomate en cuadros, cebolla, chile poblano en rajas o en cuadritos, ajo, aceite, cucharadas de elote y un poquito de aceite de oliva, sal, crema y queso. Perfectamente, ahí tenemos todos los ingredientes. Y para combinar, una tostada. Órale, eso ya es el complemento del carbohidrato que necesitamos. El complemento del carbohidrato junto con los elotes. Con los elotes. Para complementar. Yo lo dejaría como una comida completa si le pondríamos una pechuguita de pollo a un lado y se me hace un súper, súper alimento completo. Perfecto, ¿sí? Para la hora de la comida. Para la hora de la comida, exactamente. Entonces, paso número uno. Paso número uno, vamos a poner un poquitín de aceite al sartén y vamos a poner el ¿cómo se llama? El jitomate a asar un poquito.
Perfecto. Ya está bien calientito nuestra sartén. Aquí vamos a poner lo que viene siendo el ajo. Perfecto. Lo machacamos con nuestras tijeritas y vamos a dejar que se cose un poquitito el jitomate. Entonces, te decía Luis Enrique que muchas veces la calabacita no gusta o no les gusta porque las abuelitas antes la dejaban muy, muy, muy cocida y se hace amarga o se hace un poco mala. La calabaza es riquísima y yo te invito a que la prueben. La puedes comer cruda y sabe muy, muy rica y tiene muchas propiedades. Hay un estudio que dice que si consumes calabacitas durante una calabacita diaria, vas a llegar a tu vida adulta sin tener problemas en los ojos. ¡Órale! Entonces, tiene muchas propiedades. También ayuda a evitar el cáncer de colon porque es rica en fibra. También te ayuda mucho a las personas que son hipertensas. Y también en una calabacita encontramos 25 kilocalorías. No es nada, vas a tener saciedad. Entonces, todas las personas que les interesa perder peso, es una opción recomendable porque vas a tener saciedad, vas a tener fibra y está muy deliciosa. Perfectamente, entonces, ya lo sabemos. Calabaza diaria, una. Para los ojos, para el estreñimiento, para perder peso. Entonces ya la tenemos un poquitito, le vamos a poner un poco de sal. Recuerda que esta opción es hacerlas un poquito, ¿cómo se dice? Crudas o más bien solamente salteadas. Con su mismo jugo, ¿verdad? Con su mismo jugo se va a ir cociendo y mantiene más las propiedades, Luis Enrique. Perfecto. Cuando es solamente así. Bueno, crudas son 100% naturales, entonces mientras más crudas es mejor, pero bueno, a veces es bueno variarle y darle un poquito más de sabor con la cocción. Entonces tenemos nuestras calabacitas, agregamos un poquitín de elotes, que es nuestra fuente de carbohidrato. Este elote lo cocí primero y lo desgrané. Perfecto. Solamente así. Entonces dejamos que se cosa un poquitito más y le vamos a agregar los... Ándale, Sara, pateado. Ay, ya me vieron bailando allá atrás. Acá anda bailando Luis Enrique. Un poquito de los chiles para que tenga ese toque mexicano. Entonces, si vas a tener una cena mexicana, una cena patria, entonces es una alternativa para que no haya tantos alimentos ricos en grasa y para que te llenes, empieza con esto y buenísimo. Ya después ya le bajas al pozole, le bajas a las tostadas, le bajas a las flautas, le bajas a los sopecitos. Y muy mexicano. Y muy mexicano y rico, Luis Enrique. Perfectamente. Entonces, listo, ya lo más cocidito lo vamos a poner en nuestro recipiente. Ya tiene sal. Ya está calientito. Se ve otra vez, vamos rapidísimo. Va. Receta rápida, bueno, en 3 segundos. ¿Qué pusimos rápidamente? Aceite en el sartén, cebolla y ajo. Y empezamos a cocer, dejamos el jitomate, asamos nuestras calabacitas, agregamos nuestros elotes ya cocidos y desgranados y nuestro chile poblano limpio y desvenado en cuadritos. Excelente. Entonces, así rápido se lo volvemos a repetir, esta receta maravillosa mexicana. Y agregamos la sal, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo pasamos a nuestro platito listo para servir. Buenísimo, aparte con un tenedor, quitamos nuestra saciedad, nos llenamos completamente, nada más le ponemos un poquito de pechuga de pollo. Un poquito de pechuga de pollo o queso que le va excelente, le vamos a poner un poquitito de queso arriba. Perfecto. Bien lo podemos poner en la sartén a que se gratine. A que se gratine, pero bueno, lo ponemos aquí arribita. Muy, muy bueno, perfecto. Ahí tienes tú el... cuchillito, perfectamente. Y... recuerda que esta receta, ¿cuánto nos gastamos en esta receta? Nada, Char. Luis Enrique. ¡Órale! 15 pesos, se me hace mucho. Y aparte tenemos todas las verduras siempre en el refrigerador. Y completo nuestro alimento. Y le vamos a poner grasa, en este caso decidí ponerle crema, le queda delicioso. ¡Ah, qué buenísimo! Y con el queso, no, y con el queso, hombre. No, pues con este platote te queda súper satisfecho, lo acompañas con una tostadita y fue suficiente tu comida. Y delicioso. Y muy mexicana, señores, no gastamos nada en esta receta. Hay que cuidarnos, hay que empezar a cuidarnos. ¿Quieres cuidarte completamente? ¿Quieres tener los mejores consejos? Pues hay que comunicarte contigo, Alejandra, por favor. Si también un banquete hay que prepararlos, ¿verdad? Claro que hay sí. Que hacer nuestros desayunos, hay que hacer nuestros desayunos. Ser sano es delicioso y es muy económico. Y yo no voy a cansar de invitarlos a todos en casita que cambien sus hábitos alimenticios para que se sientan con energía, que se sientan nutridos y que eviten todas esas enfermedades, porque ahorita estamos llenos, llenos de enfermedades. Uno de cada 6 personas tiene diabetes. Esta receta les ayuda a todas las personas que tienen diabetes. Y los invito a que me sigan en redes sociales, en mi página de Facebook, Alejandra Franco Soltero, o en mi fanpage, Reto Quiero Perder Peso para Ganar, y que acepten el reto y que transformen su manera de comer. Y síganme, o cualquier duda pueden escribirme en mi teléfono 36190634 o 333
8-22-42-19. Excelente, muchísimas gracias, felices y contentos. Esto nos lo vamos a comer ahorita. Aquí en Arriba Corazones, vamos contigo, Ceci. ¿Qué nos tienes? Platícanos. Yo sé que nos vas a recomendar algo. Dile a la gente, venga. Claro que sí, Luis Enrique, pues yo les voy a recomendar que vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. En Ciudad Obregón, Sonora, la mejor gastronomía, rodeada de mar, desierto, sierra, la cultura de la tribu Yaqui, mis muñecas. No, 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 único en el mundo por su historia, territorio, usos y costumbres. Es bien importante que sepan que Ciudad Obregón, Sonora, te recibe con los brazos abiertos para conferencias, congresos, para lo que tú quieras, solamente Ciudad Obregón, Sonora. Hay vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Guadalajara. Diríjase al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted y Luis Enrique, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Definitivamente Pie in the Sky, lo más rico aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Recuerda que a todos los cumpleaños tienes que llegar con un pastel, pero que sea de Pie in the Sky, lo más rico para tus eventos. No puede faltar la mesa de postres y sobre todo el mejor candy bar. Dos domicilios, uno en Providencia y otro en Plaza Andares. Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco. Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Y vámonos ¿a dónde? A los Altos de Jalisco, de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave y este año Campo Azul Diamante, que es el resultado del cuidadoso y único proceso durante 14 meses en cavas. Para mayores informes, diríjase al 38-23-17-38, 38-23-17-38. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Nutrición. Bueno, vámonos con nuestro nutriólogo, el licenciado Jorge Medina Vélez. Él es nutriólogo, educador en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco AC, presente con nosotros, que hoy viene a tratar un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy bien, Ceci. Gracias por la invitación. ¿Y qué nos trajiste hoy? ¿De qué vamos a platicar? Hoy vamos a hablar de los trastornos alimenticios o los trastornos de la conducta alimentaria. Ajá. Entonces, algo con lo que quiero empezar, Ceci, es que para muchas personas pueden creer que esto no existe, que no hay un trastorno en cuanto a la conducta, y mucho de esto se ve reflejado cuando las personas tienen miedo a comer. Pueden tener un miedo increíble a la comida, incluso a poderla ver o acercarse a ella. Y la mayoría de estas personas se vuelven como esclavos de alguna circunstancia, ¿no? Hay que mencionar algunos de los diferentes casos o de los más comunes: la bulimia, la anorexia, la vigorexia también, son algunos de los más comunes. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Principalmente, bueno, primero la anorexia, que es cuando las personas dejan de comer o cuando ya no quieren estar comiendo porque por el miedo a engordar. Y esas personas presentan algún trastorno en cuanto a la figura. Ellos pueden verse si tuvieran sobrepeso o pueden tener una visión distinta de lo que es su cuerpo. Entonces a ellos les da mucho miedo el poder comer o estar comiendo por el miedo a engordar. Son personas que se la viven muchísimo tiempo en una dieta o en regímenes alimenticios que ellos mismos se pueden aplicar. Otro de ellos es la bulimia, que es cuando las personas vomitan todo lo que comen. Y tiene mucho que ver también con los atracones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ellos comen muchísimo, vomitan todo lo que están comiendo y también se purgan. Hay uno, y este es mucho más común en los hombres, que se llama vigorexia, y lo ves muchísimo en los gimnasios. Llegan las personas al gimnasio, se avientan primero sus 3 horas de espejo, 1 hora de, a lo mejor, de fotografías haciendo ejercicio, pero ellos tienen una visión completamente distinta. Ellos se ven delgados, aunque tengan una masa muscular suficiente o demasiado grande, pues, pero ellos siguen viéndose como que se les hace falta. Otro de los trastornos alimenticios son los atracones, Ceci. La gente
literal pierde el control en cuanto está comiendo. Empiezan a comer, a comer, a comer y no dejan de comer. Para ellos no existe una saciedad. Y hay otro, por último, que este tiene mucho que ver con, hasta ahorita sería como en moda todo lo que tiene que ver con la comida saludable, con los productos orgánicos, que se llama ortorexia. Este trastorno de la conducta alimentaria, hay gente, Ceci, que llega a un extremo que todo lo que ellos consumen es lo que preparan en su casa. Se atreven, bueno, tienen huertos, todo lo que ellos hacen es lo único que van a consumir. Tienen muchísimo miedo a los pesticidas, a todo lo que está abonado, lo que nosotros consumimos, podríamos consumirlo libremente, pero para ellos no. Todo, entre más orgánico, más saludable sea, es mucho mejor para ellos. Y recordemos, si nosotros conocemos a alguien que podría estar a lo mejor en una situación así, lo peor que podemos hacer es llegar con una persona y decirle, no te va a pasar nada, cómetelo, es un pedacito. Nosotros no sabemos el miedo que las personas pueden llegar a presentar por comerse este pedacito que nosotros podemos decir que es inofensivo, pero ellos lo van a ver como si fuera lo peor del mundo. Lejos de agradecer lo que nosotros le estamos ofreciendo, será como ofenderlo. Se molesta. Claro, por supuesto. Como que se molestan mucho, ¿verdad? El carácter, Ceci, sí, cambia muchísimo en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no están comiendo, no están recibiendo los nutrientes que pueden, que necesitan, pues, para todo esto, y empiezan a bajar de peso. Lamentablemente, Ceci, cuando todos estos trastornos aparecen, ya es muy tarde para darnos cuenta. Esto aparece muchísimo también en los jóvenes y más en las mujeres. Si nosotros identificamos, muchas veces los medios de comunicación, todas las redes sociales nos mandan y nos están lanzando como un estereotipo de salud, pero nos ponen a una persona delgada o a veces extremadamente delgada, y esto no es un sinónimo de salud. Una persona que lleva un régimen alimenticio estandarizado, que a lo mejor va con un nutriólogo, puede llegar a recuperar su peso. Ojo, nosotros como nutriólogos no somos los únicos que vamos a tratar este tipo de trastornos. Trabajamos en conjunto con un médico y con un psicólogo, y de llegar a ser el caso, trabajarlo también con un psiquiatra. Jamás nosotros como nutriólogos vamos a trabajarlo solos. Es el trabajo multidisciplinario para que la persona al final del día se vea beneficiada. Entonces, si nosotros identificamos a alguien en nuestra familia, algún amigo o algo, acercarnos con esta persona de la mejor manera y ofrecerle nuestro apoyo. No vamos a solucionar su problema nosotros si no tenemos idea de cómo lo vamos a hacer, pero sí que sepa que no está solo y que hay alguien que lo va a apoyar. ¿A qué edad te llega esto? Fíjate, Ceci, que cada vez son edades más cortas. Pequeñas, sí. Por ejemplo, esto iniciaba casi siempre en la adolescencia, sí, pero ya ahorita desde los niños, niñas pequeñitas, así muy, muy pretenciosas, empiezan a dejar de comer porque no quieren subir de peso. Y la mayoría de las veces cuando les preguntamos o alguien se acerca y les pregunta, es que yo no me quiero ver gorda. Es lo que nos dicen siempre, ¿no? Y ojo, el sobrepeso infantil es algo impresionante. México sigue ocupando el primer lugar a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros niños? Acercarnos, los papás, si los niños nos empiezan a hablar o a preguntarnos cualquier cosa, acercarnos a ellos, dejarlo de hacer lo que estemos haciendo y atender a nuestros niños. Eso es lo más importante que tenemos. Entonces, Ceci, no hay una edad en específico para esto, pero sí puede afectar desde edades muy, muy tempranas, desde la niñez, a personas incluso adultas. Bien, tu número telefónico por si necesitan orientación, asesoría, ¿dónde se pueden comunicar? Claro que sí, estamos a sus órdenes en el 3563-6182, lo repito, 3563-6182, y estamos en la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. ¿Quién va a cumplir años? ¡Ándale! ¡Es cumpleaños este! Gracias. ¿Domingo 16? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a decir? ¡Es muy patriótico! ¡Qué bárbaro! Vea, señora, qué rico. Son los pasteles de Pie in the Sky. ¿No se le antojó? ¡Claro que sí! Oye, pero una mordidita. No. Yo soy de los que no me gusta eso. A las 2, a las 3. ¡Eso, qué rico! ¡Compártelo! ¿Y ahora? ¿Sí te gusta el chocolate? ¡Amo el chocolate! ¡Ah, qué rico! ¡Le atinamos entonces! Ahí está, un deseo para que se te conceda todo lo que tú quieres en la vida. Te queremos muchísimo, Jorge. De verdad, eres alguien muy, muy especial. Para muy nosotros, especial. Desde que entraste aquí al programa, nos orienta, nos asesora, está con nosotros siempre. Y muchísimas, muchísimas gracias. Un gran amigo. Que muy realmente bien. Te la pases muy, pero muy bien, Jorge. No, muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Atención verdad. A todos sus amigos, ¿eh? Ya vayan planeando la fiesta, porque Jorge tiene que celebrarse a lo grande. Muchísimas felicidades, Jorge. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Luis. Y Ceci, mil, mil gracias. Que te la pases queremos, increíble. Jorge. Que te la pases. ¡Muy bien, mi muñeco! ¡Felicidades! Con eso nos vamos a unos mensajes y regresamos a la sección de manualidades. ¡Vámonos!
destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drjorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que los niños héroes existieron gracias al general Juan Álvarez, quien solo observó la batalla desde la hacienda de los Morales y teniendo la oportunidad de consumar la victoria para el ejército mexicano, decidió no participar porque si no, otros se llevarían la gloria. Después de esto, Estados Unidos se reagrupó y ganó la batalla, muriendo los famosos niños héroes. Su conflicto personal con Antonio López de Santa Anna fue uno de los factores. Años después, lo derrocaría y se convertiría en presidente de México. Celebra la historia con Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos con Luis Enrique a la sección de manualidades? ¿Qué nos tienen? Adelante. Manualidades. Así es, gente bonita que está ahí en casita, ponga atención. Mire, señora, se le antoja hacer estas muñequitas hermosas, esta Frida Kahlo para todos ustedes. Pues trajimos una experta, Ceci, está maravillosa. Mire, nada más que te la regalen, que tú la hagas con tus propias manos. Recuerda que tenemos cursos y talleres maravillosos. Y hoy vamos a trabajarlo aquí en Arriba Corazones. Vamos a empezar a hacerla. Estamos con Erika Vargas. Erika, ¿cómo estás, guapa? Muy bien. ¿Y chócala? ¿Tú, Erika? Muy bien. Muy mexicanos, estamos celebrando claro ya casi sí. El mes patrio, totalmente. Estamos en el mes patrio, casi celebrando la fecha, muy, muy importante. Oye, vamos a estas muñequitas. Mira, pues hoy me vine muy mexicana con Frida Kahlo y ahora le puse los colores de la bandera. Hoy les voy a enseñar cómo unir las partes de las piececitas que se hacen por separado para unirlas cuando ya vas a terminar tu proyecto. Ponga atención, mire. Es muy sencillo, vamos a necesitar una aguja estambrera. Esta es una aguja que tiene un hoyito muy grande para que tú puedas meter el estambre, porque si son otras muy chiquitas, vas a tener muchísimo trabajo para poderlo ensartar. Entonces, con esta aguja, entre los espacios de tu tejido, vas a tener que ir metiendo la aguja para ir juntándola. Ay, perfecto. Ya se me enredó acá. Ya te la cuido. Gracias. Y así, muy sencillito, de un lado para otro, de arriba abajo, no tienes que ser un experto en coser, para poder unir esta parte. Y así va tomando más forma tus muñequitos, porque al principio, como no tienen brazos, parecen como aliens extraños. No, y yo dije, oye, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo va a coser? O sea, no, son piezas ya separadas, ¿verdad? Exactamente, todo se hace por separado y al final ya se unen y va quedando una pieza súper bonita. Entonces, ya que terminaste de unirlo varias veces, hacemos un nudito muy sencillo. Perfectamente. Oye, Erika, cursos y talleres, porque hay mucha gente que me está preguntando, oye, yo quiero tomar esos cursos y talleres padrísimos y todo lo que pueden hacer.
aparte de hacer estos muñequitos fabulosos, también pueden hacer tapetes, pueden hacer... ¿Qué tantas cosas pueden hacer? Claro, pues puedes hacer prácticamente todo lo que se te venga a tu imaginación. Como tú me decías hace rato, una María Félix, Frida Kahlo, cualquier personaje, ahora que estamos muy en la independencia, cualquier personaje de México sería una buena opción, ¿no? Oye, y sobre todo se me antoja que de repente que la señora va a cumplir años, su niña, imagínate nada más si va a cumplir años, ¿qué podemos hacer? Como la muñequita de tu hija. Exactamente. ¿No? Y regalarla. Exactamente, sería una súper buena idea hacer muñequitos personalizados para que... Un regalo muy especial es que te hagan a ti en una figurita tejida, ¿no? Imagínate, padrísimo. Y sobre todo que si lo vas a hacer temático, que pueda ser la Mujer Maravilla, se puede hacer así. Exactamente. A mí se me hace como una idea súper increíble y algo muy original. Vea qué cosa tan bonita, señora. A Erika Vargas la pueden contactar. Siempre muy importante para esos cursos y talleres. Platícanos de los cursos y los talleres que tienes. Claro que sí, son todos los días de lunes a miércoles, perdón, desde las 4 hasta las 7. Estamos ubicados muy cerca de la Minerva y me puedes contactar por mis redes sociales, por Instagram o Facebook a través de Chochi Crochi. Así es como aparece. Chochi Crochi. Exactamente. Así. Seguimos cosiendo, seguimos haciendo ya las florecitas ya y las coserlas. Ya estamos uniendo las florecitas, ya es la última parte. Vamos a coserla aquí. Ya que quede bien pegada... Que tú sientas que ya está bien afianzadita. Nomás perfecto. Hacemos un nudito al final. Excelente. Y ya vamos por acá. Mira, vas. Está muy fácil. Muy, muy fácil. Y ya, se hace el nudito final. Y metemos el hilo por donde sea. Se saca por otro lado. Perfecto. Y ya nomás con tus tijeritas lo cortas al ras. ¡Wow! Y ya quedó. Vean nada más qué rápido lo hizo. Yo creo que lo que te entretienes un poquito más en estar haciendo, ¿verdad? A exactamente. Ver, vamos viendo. Mira, yo no sabes, sé que yo también le sé. A ver, enséñame. Y ya me vas a dar clases tú. Voy a ver. No te creas, nunca he sabido todo. A ver, danos una puntadita. Mira, ¿se puede? Muy sencilla. ¿Se puede las hacer? Puntadas. Claro. Ponga atención. Para empezar. Tienes que pasar por abajo, por encima de tu dedo chico y por encima de tu dedo índice. Perfecto. Hacemos un círculo pequeñito, entramos por aquí con el gancho, agarro, paso y aflojo. Así empiezan las cadenas, que es el punto principal. Y ya nomás lo más sencillo es agarrar y pasar, agarrar y pasar. ¡Órale! Y pasar. Súper sencillo y así se hace la cadena, que es la base de todos los tejidos, que es cada puntito que tú ves aquí por todos los monitos. No, pues qué fácil. ¿Verdad? No, padrísimo. Sí. Nomás es practicar y soltar las manos. Claro. Aparte te vas a relajar la mente y todo lo demás. Así nuevamente, es. Por favor, Erika, tu número telefónico y redes sociales. Mi número telefónico es 3334-880411 y mis redes sociales es Facebook e Instagram. Me puedes encontrar como Chochi Crochi. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias. Oye, a así ti. Con tu muñeca, vente. Yes. Vámonos directamente a un corte y regresamos. Se vaya. Seguimos aquí en Arriba Corazones. El CIAPA inició una campaña de instalación de 170 mil nuevos medidores. 90 mil de ellos sustituirán equipos que ya cumplieron su vida útil. Los nuevos medidores elevarán de 86 a 95% la cobertura del servicio medido. Entre sus beneficios destaca el pago justo del consumo, así como su uso racional por parte de los usuarios. CIAPA, Gobierno del Estado de Jalisco. Celebre la independencia en su tienda Cardegas. Al cobra no se someta, ya no se deje engañar. Con abonos chiquititos le quieren esclavizar. Se acaban todos los triques menos las cuentas que hay que pagar. Compra de contado en Cardegas. ¡Wow! 5 mini razones para celebrar nuestro 25 aniversario. En la Gran Plaza Fashion Mall te regalamos 5 Mini Cooper Chili Connected Edition 3 Puertas 2019. Por cada $1,000 de compras acumulables obtienes un boleto. Del 1 de agosto al 1 de octubre, participa y gana. Consulta las bases. La Gran Plaza Fashion Mall. 25 años estando de moda. Permiso SEGO 2018-0382-P03. El Tour de Cine Francés llega a México con 7 películas francesas. Guerra de Ángel, El Regreso del Héroe, Gauguin Viaje a Tahití, Normandía al Desnudo, Rodando hacia ti, Señor Saberlo Todo, Sin Dejar Huellas y 17 cortometrajes mexicanos. Búscanos en nuestra página web, Facebook y Twitter. ¿Y a ti qué te pasa? Estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un Viewmaster. ¿Un View qué? No, no, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya. Puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play... Y ya. Le pones pausa y ya. Sí, sí, esto es un millennial. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues ponle pausa y ya.
el apasionante mundo de la industria automotriz. Desde un punto de vista experto, La Cochera. Por Mega Canal. ¿Sabías que? Don Porfirio Díaz cambió el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y en lugar de la madrugada del 16, como en realidad sucedió en 1810. Sucede que Don Porfirio festejaba su cumpleaños el día 15 de septiembre, así que lo adelantó y desde 1910 el grito de independencia como festejo popular tiene lugar los días 15 de septiembre, cerca de las 11 de la noche y no los 16 por la madrugada como realmente sucedió en 1810. Celebra con Arriba Corazones el 208 aniversario del inicio de la independencia de México. Luis Enrique, ¿qué te parece? ¿Cantamos el WhatsApp? Venga, encantado. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. Vamos a las llamadas. Sí, saludos a toda la gente bonita, toda la República Mexicana. Mira, nada más de Silao, Guanajuato. Ella es Laura Olivia, nos dice: buen día, me encanta su programa. Me encanta la doña bonita. Ah, qué cosa tan más bonita. Le gusta María Félix. Muchísimas gracias. Gracias también. Sandra Orozco Velázquez dice: los amo, equipo de Arriba Corazones. Lindo día, cuídense mucho. Lindo inicio de semana. Amo a María Félix. Declarado. Aquí está, ¿eh? Se los puedo enseñar. Gracias, mi corazón hermosa. Dice Susana Clemente Hernández de Guadalajara. Excelente día. Reciban muchas bendiciones para todos los que están arriba, corazones. Gracias igualmente para ti. María del Carmen Meléndez dice: buenos días, Ceci, Luis Enrique. Les mando bendiciones. Igualmente para ti, muchas gracias. Gente bonita. Guadalupe Hernández, buenos días. Mis queridos Arriba Corazones vía WhatsApp, muchísimas gracias. También Rodrigo Blanco, ¿cómo está, Rodrigo? Dice: buenos días, que Dios te bendiga siempre y nunca les falte el amor. Qué bonitas frases, está padrísimo. También Rocío Ayala, buen día, Ceci, Luis Enrique, muchos días. También para ti también, Carla Enrique, saludos, Arriba Corazones. Muy bien. Gracias, Saúl Reynoso. Saludos a todos en el estudio de Arriba Corazones. Excelente inicio de semana. Oye, nos va a pintar bien, ¿eh? Nos va a pintar bien el día. María Victoria Baeza, saludos para todos los que forman parte y hacen posible este maravilloso programa. Un abrazo afectuoso a Ceci y a Luis Enrique vía Facebook Live. Muchísimas gracias. Jesse Ortiz, saludos a todos mis corazones vía Facebook también. Y también tenemos Marta Teresa Naranjo, dice: hola, buenos días, saludos a toda la gente bonita, sobre todo a la familia Naranjo. Muchísimas gracias, ya lo sabes, manda tu mensaje 17-400-906 o al 3330-1106. Esto fue la hora de los saludos. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Gracias. Vamos a esto. Vámonos. La entrevista. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. La Secretaría de Movilidad Jalisco hoy nos visita por parte del ingeniero Juan José Trujillo. Ya está listo y preparado para hablarnos acerca de los trámites. Trámites para sacar nuestra licencia de conducir. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Muy bien. A sus órdenes. Aquí estamos para todo lo que se les ofrezca acerca de horarios, costos, requisitos y a dónde acudir para en cualquier caso de un extravío. Con mucho gusto les vamos a poder contestar lo que ustedes gusten. Pues vamos a hacer nuestros trámites, los trámites para sacar la licencia. Primeramente, platíquenos qué se necesita para sacar la licencia, la edad, por cuántos años la podemos sacar, en fin. Claro que sí. Mire, los requisitos principales para poder obtener una licencia es el comprobante de domicilio, que debe ser menor de 90 días y que coincida cuando menos un apellido con la persona que va a tramitar. Uh-huh. O en su caso, que el IFE sea el mismo domicilio, aunque el comprobante esté a nombre de otra persona. El horario de los requisitos para atenderlos es de 8 de la mañana a 1:30, ¿sí? Y la otra pregunta que por ahí me decía. Primeramente, años, ¿por cuántos años te entregan? Mire, la ley nos marca que mientras la persona tenga las facultades físicas y mentales, puede ser hasta 80, hasta 90 años. Uh-huh. Nos han llegado personas con bastante edad. O sea, pero cualquier edad lúcida, tú puedes sacar tu mientras tu tenga licencia. Las facultades físicas y mentales. ¿Y por cuántos años te dan la licencia? Este estado siempre los ha otorgado por 4 años. Cuatro años para todas las personas. Y a los menores de edad se les da por 6 meses o 1 año máximo antes de que cumplan la mayoría de edad.
¿Una licencia nos puede servir como identificación oficial? Normalmente casi todos lo están haciendo válido. Uh-huh. Algunos bancos, la Comisión Nacional Bancaria, algunas dependencias de los establecimientos bancarios, perdón, sí los valen y hay otros que no, pero casi ya es una identificación oficial porque son bastantes requisitos y los códigos de seguridad son bastantes también. ¿Los precios? Los precios, claro que sí. Los costos para una licencia de chofer es de 649 pesos, uh-huh. Una licencia de auto son 575 y una de moto 316 pesos. Y refrendos de chofer, 575, de auto, 483 y de moto, 298. ¿El mismo día me entregan la licencia? Claro que sí. El requisito, los anteriores que les había dicho, se los entregan máximo en una hora, máximo si hay algún saturación un poco de gente, máximo una hora y media, sacan la licencia nueva. Y un refrendo en 30 o 40 minutos se puede otorgar. ¿Para un refrendo ya no necesitas papeles? Sí. ¿Sí? A partir de este año ya salió una nueva ley donde se tiene que solicitar a los solicitantes los mismos requisitos, el comprobante, el CUR y el IFE, para el trámite de ambas licencias, tanto nueva como refrendo. Esto se me hace muy importante. ¿Dónde podemos sacar nuestra licencia para conducir? Las licencias, hay cuatro módulos en la zona metropolitana, que es la oficina matriz, en Circunvalación y Prolongación Alcalde, uh-huh. En Plaza Las Torres, aquí en Lázaro Cárdenas y 8 de Julio, en Revolución y Rosales, en la sucursal de Tlaquepaque, y Las Águilas, que es en el módulo o oficina administrativa de Las Águilas. Los jóvenes cuando van y sacan su licencia, que ya son mayores de edad, de todos modos tienen que tener su seguro de automóvil, ¿verdad, ingeniero? Sí, todos los menores que solicitan licencias, tienen que estar asegurado el vehículo. Debe de estar a nombre de papá o mamá. Si uh-huh. está a nombre de una empresa o los papás son dueños de empresas, tienen que llevar el acta constitutiva, la carta de anuencia y el seguro debe de cubrir mínimo 6 meses, o si cubre un año, el año se lo podrá otorgar. Esto es muy importante. ¿Tenemos algún número telefónico, alguna página donde claro. se pueda integrar nuestro público para pedir más informes, ingeniero, por favor? Sí. También les aviso que hay previamente unas citas que pueden hacer a la Secretaría de Habilidad, es citasjalisco.gov, y hay ya actualmente un trámite en línea que ustedes desde su casa pueden ir haciendo el trámite y presentarse con su pago previo, y el teléfono de la Secretaría es 1-24-3819-2400 y la extensión es 1-24-23 y 1-7301. Ahí se pueden comunicar con ustedes, pueden pedir más informes para que hagan sus trámites, lleven todo y no les falte nada. Así es. Previamente se pueden informar por todos estos medios y si no, hablar a la oficina, con mucho gusto se les atenderá. Muchas gracias, ingeniero, que le vaya muy bien. Felicidades, gracias por eso. Y bueno, nosotros vámonos inmediatamente con el doctor George. Les recuerdo que el doctor George tiene para usted algo muy importante. Te está ofreciendo gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. El doctor George, en estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A comunicarse en Zapopan al 38 32 68 95 o al 36 16 57 11. Diríjase a Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Luis Enrique, platícanos de Hotel Hostalia. Pues grandes promociones, y sobre todo si tienes una empresa y quieres hacer tu gran evento y no tienes lugar, pues aquí tenemos un salón que te está esperando. Aquí contamos con todo lo que tú necesitas. Ya tenemos las preposadas y las posadas. Recuerda que en Hotel Hostalia, donde se hacen las experiencias maravillosas, recuerda, 20% de descuento para las posadas de diciembre, Ceci. Hagan sus reservaciones al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección de horóscopos chinos con Rosy Cabeza de Vaca? ¡Vámonos! Adelante con ella, vámonos. Horóscopos chinos. Hola amigos de Arriba Corazones, de nuevo con los horóscopos chinos de esta semana y iniciamos con Perro. Recuerden que los años de su nacimiento son los años que corresponden a su signo.
perro corresponde al 58, 70, 82, 94, 2006 y 2018. No tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Solo limpia tu mente del no puedo. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Hay tres cosas en la vida que nunca debes de perder. Tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Si la vida te dice que hay que empezar de cero, pues solamente empieza. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor, se trata de ser uno mismo y de siempre dar lo mejor. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Cualquier persona que te motiva a ser mejor es alguien que merece estar en tu vida. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2010. Estás en el momento justo, en el tiempo justo y en el lugar indicado. Confía, el universo tiene cosas maravillosas para ti. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Quien entrega y siembra todos los días un poco de amor tiene el privilegio de florecer los más bellos sentimientos a su alrededor. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Cuando vences tus miedos, se destruyen tus límites. Cabra, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Que se note que eres diferente, no por tu ropa o por tu cartera, sino por tu corazón. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. No fue un error. Sí sabías las consecuencias, pero aún así lo hiciste. Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. Si tienes la suerte de ser diferente, por favor, no cambies nunca. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana. Les mando un beso y los espero en mi Facebook. Me pueden encontrar como Rosy Cabeza de Vaca Feng Shui o al teléfono 33-3700-3066. Nos vemos la próxima semana. La entrevista. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy, pero muy importante para todo nuestro hermoso público y quiero presentar a todos ellos, a todos nuestros invitados que están aquí en Arriba Corazones. Primeramente, nuestro teniente coronel José Villafaña Ortiz. Él es teniente de la 15ª Zona Militar. ¡Un aplauso! Está con nosotros también Cecilia Cigala. Ella es embajadora de la campaña Juguemos Sin Violencia. Ceci, tocaya, bienvenida. Y un artista plástico, Álvaro Cuevas. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. A ver, mis muñecos, bienvenidos al programa de Arriba Corazones. Estoy muy contenta porque están aquí con nosotros para que platiquen con nuestro público y denos su atenta invitación, cuál es el motivo de su visita. A ver, Ceci, adelante. Bueno, sobre todo, primero que nada, agradecerte, Ceci, gracias por permitirnos este espacio para comunicar a todo el público esta campaña que se ha realizado. Empezó el 15 de agosto y se termina el 12 de septiembre con unos resultados excelentes. La campaña consiste en invitar a los niños a que lleven sus juguetes bélicos y cambiarlos por juguetes lúdicos. Ha sido muy grato ver la cantidad de niños que llevan sus pistolas, todos los juguetes, ¿no?, que incitan a jugar con violencia para canjearlos por un juguete que los incite a jugar. A jugar tranquilamente, sin excitación, sin llevarte la mente a otro rumbo, ¿no? Exactamente. Que eso es bien importante. Exactamente, Ceci. Así es que, pues, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué nos puede platicar nuestro teniente? Adelante. Primeramente, muchas gracias por la invitación, un saludo muy afectuoso a todo el público que nos acompaña esta mañana. Pues esta campaña es un esfuerzo bien coordinado por parte de las autoridades federales, del gobierno, del estado, de los gubernamentales y municipales, pero sobre todo de la sociedad civil. Realmente ha sido
es un factor muy importante que me gustaría resaltar, cómo la sociedad civil ha respondido a esta campaña, la manera en la que se nos ha proporcionado el apoyo, que pues para evitar precisamente que nuestros niños sigan contando con juguetes que más que incitarlos a una sana diversión, pues tal pareciera que los orientan a una diversión, pues que no es muy conveniente para dar a sus pequeñas edades. Hemos tenido mucho éxito, hasta el momento pues se han recibido 16.543 juguetes o instrumentos bélicos y se han entregado 13.410 juguetes a cambio de todo este, pues de este material que en algún momento pudiera ser denominado como juguete bélico, lo cual pues refleja el excelente resultado, la buena disposición de la sociedad para cambiar, de los niños principalmente. Comentábamos hace un momento que es increíble cómo podemos lograr que nuestros niños cambien su mentalidad por el simple hecho de sacrificar un juguete que en algún momento desearon o pidieron, y ahora se les entregan juguetes que ya no los incitan a la violencia. Realmente es un esfuerzo maravilloso de la sociedad y pues estamos muy contentos de tener la oportunidad de participar en esta campaña. A ver, teniente, platíqueme, ¿cuál es la reacción de los niños? O sea, ¿cómo llegan a cambiar su juguete? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo cambian? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que platican? Pues mire, es una sensación... Se les nota la felicidad de los niños. Ahorita que estamos viendo la imagen de los chiquitines, es una gran felicidad. Exactamente. Porque están llevando un juguete, o sea, ¿qué pasa? Exactamente. Es una sensación de felicidad porque los niños, a su tierna edad, ellos se dan cuenta que ellos están siendo parte de un cambio. Uh-huh. Y como parte de ese cambio, pues ellos han entendido que muchas veces tienen que sacrificar cosas que ellos quisieron o que pidieron en algún momento, como puede ser un juguete, que pues ellos entienden que hay que cambiarlo, que hay que buscar una manera nueva de jugar, una manera nueva de convivir con sus compañeros, uh-huh, sin violencia, sin agresión y quitando ese espíritu, pues hasta algún momento bélico que pudieran tener el niño. Pero realmente la satisfacción de cooperar y de participar se ve reflejada en el rostro de todos estos pequeños. ¿En dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde tenemos que ir a dejar el juguete, a llevar a los niños? Pues hemos trabajado en los diversos municipios del área metropolitana aquí, perfecto, de Guadalajara, y ahorita nos encontramos trabajando en Tlaquepaque. Tlaquepaque. En Tlaquepaque. Muy bien. A ver, Álvaro, cuéntanos tú como artista plástico, ¿cómo estás participando en esta gran campaña? Claro que sí, gracias, Ceci, por esta Bienvenido. Invitación. La participación fue hace 3 años, uh-huh, que he tenido ya una sinergia con la Sedena. Meses pasados estuvimos en coordinación para empezar a lograr conjuntar un equipo multidisciplinario que nos permitiera poder empezar a generar esta campaña, ya que es primera vez que se hace a nivel nacional. Y lo que se busca precisamente es esa sensibilización, y en la forma de participar en la que yo entro, fue empezando a coordinar junto con la Sedena para lograr expandir lo que es esta campaña, ¿no? Se tuvieron grandes éxitos y pues voy a ser el responsable de recibir todos aquellos juguetes que ya están cortados y transformarlos en una obra de arte, puede ser un juguete. Estamos ahorita en ese proceso en conjunto con la Sedena. Madre. Falta hacer pláticas para llegar y consolidarlo, ¿no? O sea, ya hace 3 años de trabajo se generaron lo que eran armas, cuando fue canje de armas, ahora es canje de juguetes, de ¿no? Juguetes. Y ahorita estamos también en pláticas para ver si se puede llegar o dar esa continuidad, ya que próximamente se va a estar cerrando, se cierra el 12 de septiembre, pero queremos que esto siga y pueda generar un impacto en la sociedad, ¿no? O sea, lo que tú comentabas precisamente es muy importante. Lo que estamos buscando son 3 ejes, es arte, es educación y es deporte. Son los 3 ejes que estamos buscando para cambiar con esos intercambios de juguetes bélicos. O sea, todos esos juguetes bélicos se van a reciclar. Así se va es. A hacer algo muy importante para la sociedad, que esto es bien interesante, con ayuda de los niños. Sí. O sea, ellos son los que están dando para algo que va a ser historia en un momento dado, ¿no? Con todos los juguetes de los niños que van y los van a intercambiar, les van a dar otro nuevo, en fin. ¿Los niños eligen su juguete a la hora que te lo entregan? Bueno, se lo entregan a los módulos de la Sedena. Uh-huh. La forma de entrega tiene que ir acompañado, es muy importante eso, tiene que ir acompañado de un adulto. Cuando llegan, pueden intercambiarlo con los juguetes que están en ese módulo. Uh-huh. Es importante también ver aproximadamente lo que tendría el valor del juguete con el valor que se le está entregando del juego. Perfecto. Porque ahí han llegado a generar lo que son juguetes, pueden ser de plástico, que se ven realmente fosforescentes o de agua, pero hay otros que parecen que son réplicas casi exactas. O sea, sí es impresionante cuando llegamos a ver esos juguetes con el módulo, dices, es impresionante cómo a veces los niños juegan, pues nada más se ve la pura bandita naranja, porque todo lo demás es una réplica exacta.
Entonces sí es importante lo que se está haciendo. Poco a poco es ese patrón de recurrencia que tenemos en altos índices de violencia, es empezarlo a cambiar con esos tres ejes que decíamos. Y sobre todo lo principal son los niños. Es correcto. Porque ellos son los que tienen que cambiar todo este tipo de situaciones de juguetes, ¿cierto o no es cierto, Ceci? Así es, Ceci, claro. Empezar a inculcarles en ellos otra cultura de juego, ¿no? Exactamente. Es muy, muy impresionante cuando los niños llegan con su juguete, lo donan, muy contentos con una sonrisa y ven cómo lo destruyen, ¿no? Cómo uh-huh. ese juguete que en teoría les había servido para jugar a matar o a disparar, pues está cambiando por algo más productivo, ¿no? No, y sobre todo, teniente, hacer conciencia a los padres de familia que llevan a los niños a intercambiar su juguete, a que se recicle este juguete, a ya no pedir ese tipo de juguetes en ciertas temporadas navideñas, ¿no? Así es, comentábamos un poquito antes que realmente lo que buscamos es un cambio de conducta, un cambio de conducta por los tres ejes que ya mencionó aquí Álvaro. Definitivamente la educación pues comienza en nuestras casas y los padres de familia tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros hijos y de darles el acceso a las herramientas que favorezcan a su mejor desarrollo mental, y en este caso también los padres entran en este juego y ellos tienen que cambiar su mentalidad de ya no comprar ese tipo de juguetes, buscar nuevamente los juguetes tradicionales mexicanos, los juguetes lúdicos. Comentábamos en la importancia de volver a jugar un partido de fútbol, de volver a jugar con el trompo, con el balero y generar un cambio en la conducta de nuestros hijos. Así es. Pues muchísimas gracias. Felicidades de veras por esta gran campaña y esperan a nuestro público nuevamente. ¿En dónde, Ceci? Gracias, Ceci. El día de hoy estarán en Tlaquepaque, hoy y mañana, ¿verdad, teniente? Uh-huh. Estarán ahí en un módulo en Tlaquepaque. Uh-huh. Acérquense a llevar su juguete acompañado de un adulto y le daremos ahí un juguete a cambio. Perfecto. Gracias, Ceci. Que gracias te vaya muy bien. Ti, teniente, Ceci, ¿algo más que desea agregar? Pues agradecer a todo el público su participación y lo seguimos esperando. Y pues esta campaña, si bien tuvo una duración del 15 de agosto y dos días más al 12 de diciembre, pero si alguna persona todavía tiene algún juguete o quieren hacer alguna aportación, las puertas del campo militar, que es su casa, están abiertas para que los lleven. Tenemos el teléfono 38-32-1037 al que pueden llamar, coordinar su asistencia al campo militar, entregar los juguetes bélicos que ellos consideren, las réplicas de las armas. Y pues si tenemos juguetes en existencia, todavía se los podemos cambiar. La campaña no se acaba. Ahí con ustedes pueden acudir y entregar el juguete, que es bien importante. Muchas gracias. ¿Sí? Carlos, buena labor que tienes, ¿verdad? Álvaro, tienes muy buena labor como coordinador, el estar haciendo todo este tipo de reciclaje, algunas obras plásticas, en fin, que esto es bien interesante. Y sobre todo, bueno, ¿qué les quieres decir a nuestro público? Bueno, que esta parte de sensibilidad pueda llevarse día con día, ya que una idea genera una acción, un hábito, una costumbre, una costumbre, una forma de vida. Una forma de vida puede cambiar muchas vidas y ahí dependerá de cada uno de ustedes qué es lo que quiere llevar, si es una vida con juegos violentos o con juegos lúdicos, artísticos o deportivos. Correcto. Pues muchísimas gracias, Ceci, teniente, Álvaro, que les vaya muy gracias, bien. Felicidades. Gracias a ti, éxito. Gracias. Un aplauso para esta campaña. Felicidades, muchachos. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad
donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. ¿Sabías que? Felipe Santiago Xicoténcatl, comandante de Batallón de San Blas, es tal vez el héroe que no muchos conocen de esta cruel batalla. Con 41 años y apenas 400 hombres, acata orden de enfrentar a los norteamericanos en las faldas del cerro. Antes del castillo de Chapultepec, Xicoténcatl y su batallón resistieron en pelea cuerpo a cuerpo, muriendo en combate con 14 tiros en su cuerpo. Sus restos se encuentran en el Monumento a los Niños Héroes y su nombre grabado a espaldas del mismo. Celebra la historia con Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Anda preocupada porque le regresaron a su niño, a su niña, porque está llena de piojos o liendres. No se preocupe más, ¿verdad, Luis Enrique? Efectivamente, aquí tenemos para todos ustedes la gran solución. Tenemos grandes remedios porque tenemos un kit maravilloso que te va a garantizar completamente que quitamos los piojitos de tu hijo. Así que te damos un certificado también, Ceci, que puedes llegar a la escuela y decir, mi hijo está libre de piojos. Además, tenemos productos 100% naturales en la piojería. Somos 18 sucursales, una de ellas se encuentra en Colima y ustedes pueden hacer inmediatamente ya su cita. En este teléfono les van a dar la ubicación donde se encuentra una piojería más cercana a su domicilio. A comunicarse al 01-800-99-00-273, 01-800-99-00-273. La piojería, presente con nosotros. Ahora sí, vámonos con Luis Enrique. ¿Qué nos tiene, Luis? Adelante. Desarrollo emocional. Así es, gente bonita, de verdad, estamos encantadísimos, estamos con Desarrollo Emocional, una sección maravillosa, sobre todo con una terapeuta maravillosa, ella es Lizeth Méndez. ¿Cómo está, Lizeth? Bienvenida. Hola, hola, muy bien, ahora de este lado del estudio, muy feliz de conocerlo. Claro que sí, mira, ahora te vas a tocar algo padrísimo, platícale a la gente, ¿qué es lo que vamos a ver el tema del día de hoy? Claro que sí, estaba escuchando al teniente hablar precisamente de esta no violencia, de empezar a jugar diferente con los niños. Lo que yo les propongo es empezar a jugar diferente en pareja. Estamos muy acostumbrados a estar con esta violencia entre pareja, Luis Enrique. Claro, es una agresión. Sí, y nos empezamos a relacionar desde esta manera y se nos hace una costumbre. El cerebro se vuelve vicioso de estos químicos que producen las peleas con la pareja. Por eso es tan difícil dejar a las parejas tóxicas. Pero esto también está afectando mucho a los hijos, sobre todo a las parejas que ya tienen, estamos hablando de un matrimonio que tiene hijos, no sabemos la violencia que se está generando con los niños y lo que va a afectar el resto de su vida. Por eso es muy importante empezar a ver que si la pareja nos está empezando a causar emociones negativas la mayoría de las veces, es hora de correr, Luis Enrique, de verdad. Fíjate que a veces de repente es muy sano, ¿no? El convertirte un poquito en una pareja completamente razonable. Dar un tiempo, dar una calma. Pienso yo, ¿no? Tú eres la terapeuta, tú puedes dar un poquito más de énfasis en todo eso, pero definitivamente siempre hay que hablar con alguien, un terapeuta, hablar a alguien que nos pueda aconsejar cómo llevar a cabo este fin, porque a veces el impulso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. El miedo a la soledad, eso es terrible. Estamos aguantando cosas terribles como una violencia mayúscula. Hemos llegado a ver ya muchísimos asesinatos, muchísimos suicidios por estas cosas. De que está viviendo en pareja algo muy feo. Claro. Entonces es muy necesario, cuando nosotros empezamos a ver que ya la emoción que está sustentando esta relación es de miedo, es de enojo la mayoría de las veces, es hora de correr, por favor, con alguien profesional para que nos ayude a ver qué está pasando. Sí, porque a veces ya se acostumbra, ¿no? Estamos esperando, es como cuando vas en el carro, ¿no? Se te mete un carro y tú le gritas y lo que quieres es como buscar ese tipo de impulso, como tú dices, esa sensación de coraje, de ira y desquitarte con quien realmente no lo merece. Así es, ya es un vicio el estar peleando con la pareja y eso, por favor, daña muchísimo a los niños y afecta toda su vida de aquí en adelante. Entonces, corran, por favor, a alguien profesional para que puedan deshacer de la mejor manera esta pareja. Y hay que respetar siempre, tanto a tu pareja, también que te respeten a ti mismo. Así que siempre la solución, si vamos a llegar a un caso así, hay que salirnos, hay que respirar, hay que tomar 5 minutos, 10 minutos para que se calmen las cosas, porque de repente dices todo lo que no quieres decir, definitivamente. Así es, es de septiembre, por favor, vamos a buscar independencia emocional, que
lo más importante. Y contigo la podemos encontrar. Quiero que me des el número telefónico, redes sociales. Si tú estás padeciendo este tipo de problemas, este tipo de situación, háblale a Liz, por favor. Ella tiene un buen oído, te puede escuchar y te puede aconsejar. Así que, por favor, anote su número telefónico, redes sociales y chéquelo, por favor, porque tiene de repente unos congresos maravillosos. Así es. Mi teléfono 33 3190 4636. Cualquier cosa que tengan con la pareja, con los hijos, si estén con emociones negativas, no duden en llamarme, yo encantada de acompañarlos. Excelente, muy bien. Gracias. Maravillosa esta entrevista, padrísima, Lizeth. Chócala. Eso, muy bien. Pues con este aplauso nos vamos contigo, Ceci, platícanos, ¿qué nos tienes, guapa? Gracias, Luis Enrique. Bueno, yo les quiero recomendar el centro de la columna vertebral. Fuera ya esos dolores, esas desesperaciones, depresiones que trae, porque el centro de la columna vertebral es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras, como son las hernias discales, mi muñeca, mi muñecazo. El centro de la columna vertebral te ofrece 3 terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en la República Mexicana, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. En estos momentos tenemos para todo nuestro hermoso público la primera consulta con el 50% de descuento, a comunicarse al 01800 columna, y aquí en Guadalajara al 3616-4329, Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, centro de la columna vertebral. Salud. Bueno, vámonos a nuestra sección con nuestro alergólogo pediatra, el doctor Mario Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Contentísimo, siempre. Ay, qué bueno que está contento, doctor. Siempre, sí. Es lunes, doctor. Es lunes, así muy toca, padre. Con las mejores energías. Mucha energía. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿verdad? Sí, hoy es alergia a las proteínas de la leche de vaca o comúnmente llamada alergia a la leche. Bien, ¿por qué es importante esto? Me preguntan, ¿qué tanto se da? Realmente es entre 1 a 2.5% de la población podría en algún momento de su vida haber tenido alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto es muy importante porque en determinado momento podríamos llegar a tener niños con síntomas de piel, gastrointestinales o inclusive respiratorios que no le hallamos como pediatras, como médicos generales, no le encontramos un porqué. Y resulta que empiezan con cólicos, empiezan con reflujo, empiezan con un eczema, podrían llegar a tener sibilancias o problemas de rinitis, y esto ser debido a que los niños no toleran las proteínas de la leche. Estas reacciones es debida, pues, a una mediación inmunológica, es la inmunoglobulina E la que está de por medio. Hay ciertas formas no mediadas por inmunoglobulina E, como la proctocolitis o la enterocolitis, que es la presencia de sangre en las heces, que podría no ser mediada. Pero cuando tenemos estos otros síntomas, es muy probable que sea una alergia. Entonces, al tener una alergia, tenemos que recordar que el niño no se alimenta solo, que el niño está siendo alimentado. ¿Y cómo usualmente en la historia clínica, qué es lo que encontramos? Una mamá que idealmente, Ceci, tendría que estar dando pecho. Y aquí viene uno de los grandes problemas. Y es que el apego materno no se está dando por el gran índice de cesáreas. Antes, con los partos vaginales o los partos naturales, que eran más frecuentes, era el niño al apego materno inmediato de la mamá. Y esto procuraba un mecanismo fisiológico, pues, del paso de leche, de la bajada de leche. Entonces aquí es muy importante porque en determinado momento se asocian ciertos cólicos, ciertos síntomas gastrointestinales a la leche. Pero estamos hablando de la leche de vaca que no tendríamos que estar consumiendo, sino que idealmente entre los 5 y 6 meses para abajo estar con lactancia materna. Pero algunas partes, algunos pequeños fracciones de esta proteína podrían pasar a través de la leche materna. Y digo, esto es muy atrevido, suspendemos la lactancia materna, que no tendría que ser. Al contrario, lo mejor en estos casos es decirle a la mamá que puede continuar con la lactancia materna, pero disminuyendo el consumo de lácteos.
Y pues como necesitamos calcio, necesitamos eso que trae la leche, que son otras vitaminas, se lo suplementamos ese. Entonces aquí hay muchos productos que podrían tener hasta 1000 miligramos de calcio, vitamina D, hay muchos en el mercado, para que la mamá esté más tranquila, porque de repente dice, quiero dar una probadita de queso, lo puede hacer. Pero no las cantidades de leche que usualmente decimos, es que para que te baje más leche. La verdad es que la lactancia necesita el estímulo del bebé lactante. Entonces esto es muy importante, no suspender la leche materna sin indicación médica. Si ya hay otras contraindicaciones, pues ya las verá el médico consultante. Volviendo a lo que es la alergia, el mejor tratamiento es la exclusión de la leche y sus derivados. ¿Y por qué decimos esto? Porque en determinado momento llegar a la cima, a los 6 meses de edad, partiendo de que la alergia a la leche es la número uno de las alergias alimentarias, vamos a introducir alimentos nuevos. Vamos a hacer una lactación. Esto nos va a permitir que el niño también se llene y a su vez consuma menos leche. Porque también hay una relación directa entre el consumo de la leche y la presentación de los síntomas. Entonces, esto se tiene que hacer paso a paso. Hay niños que según el valor de la inmunoglobulina E específica a la caseína, a las seroproteínas como son la alfa lactoalbúmina o la beta lactoglobulina, que esas son pruebas que mandamos los alergólogos, que los podemos hacer en piel o en sangre, los clasificamos a los niños cuando son mediadas por inmunoglobulina E. Entonces aquí es muy importante tener el diagnóstico preciso. Si tenemos un diagnóstico preciso, estos niños van a requerir una leche especial que se llama leche hidrolizada. Hay muchas en el mercado, hay muchas que están aditadas con probióticos. Se ha visto que la adición de estos probióticos hace que los niños puedan superar la alergia alimentaria a fases más tempranas. Me preguntan, ¿cuánto tiempo es lo ideal? Pues es que cada niño es un mundo especial. Se ha visto que entre los 12 y 15 meses se pueden hacer pruebas de reintroducción láctea de sus derivados. Porque esto es con lo que yo quiero concluirlo. Como dice la literatura, hacer el diagnóstico en determinado momento se hace. El detalle es llevar a estos niños a una tolerancia, a superar la enfermedad. Entonces aquí es muy, muy importante. Algunos niños se ha visto que abajo de los 2 años de edad superan completamente la enfermedad, y que en aquellos que es más severo, que se acompañan de dermatitis atópica, como vemos ahí en la imagen, que se acompañan de asma, temprana edad, de rinitis, podría persistir hasta los 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque los niños ya van a ir al kinder y ahí pueden tener un contacto accidental con derivados de leche y pueden tener presencia de derivados de leche en preservantes de alimentos que parecen insignificantes o los niños pues que le regalan un cupcake, una paleta, un helado, paleta de cajeta, doctor. Los probióticos que damos en unos frasquitos pequeños. Exactamente. Entonces todos esos pequeños contactos pueden tener un desenlace fatal. Exacto. Entonces por eso es muy importante sensibilizar a los papás, llevarlos de la mano y hacerles ver que es una alergia alimentaria que se puede superar. Afortunadamente, y lo digo así muy claramente, entre más demos esta difusión de la enfermedad, los papás la sospechan y la atienden antes. Exactamente. Eso es bien importante, doctor. Vamos a dar su número telefónico si hay alguna duda. Y si se tiene este tipo de problemas, hay que asistir con el experto. Hay pruebas para esto. Teléfono, doctor. Bien, a la orden en el 3647-5153 en Guadalajara, en Saguayo, Michoacán, en el 353-5321-900. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Gracias, Ceci, por el espacio. Felicidades, gracias. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a la UNIVA. Date cuenta de tu talento, estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70,000 egresados UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. La UNIVA tiene sedes: Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01 836 90 900, www.univa.mx. La UNIVA,
la Universidad Católica. Para ese momento especial que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos, siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima. Y si la compartes con más personas se vuelve riquísima. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola. Siente el sabor. Y bueno, pues vámonos a los mejores postres, Luis Enrique. ¿Cuáles son? Definitivamente Pie in the Sky. Qué rico comer pasteles, lo más delicioso. Cualquier postre lo vas a encontrar solamente en Pie in the Sky. Recuerda, dos domicilios, uno en Providencia y otro en Plaza Andares. Les recordamos que estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 360115. Sucursal Providencia, Avenida Providencia, 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta, Vallarta Centro. Pine Sky, presente con nosotros. Vámonos ahora sí al otro lado del estudio porque ya está listo Luis Enrique en la sección de repostería. Adelante. Repostería. Así es, muchas gracias, estamos encantadísimos, hay que hacer postres mexicanos, sobre todo delicioso, me encanta lo agridulce. Y ahora estamos con nuestra chef favorita también aquí en Arriba Corazones de repostería, ella es Alejandra Arámbula. ¿Cómo estás, Ale? Hola Luis, muy bien, ¿y encantados, tú? Encantados, padrísimo. Algo que vamos a hacer súper práctico, que no te va a gastar muchísimo dinero, ¿qué vamos a hacer, tamarindos? Hoy vamos a hacer dulces típicos, un dulce de tamarindo, lo conocen como pellizcos. Órale. O tarugos. Buenísimos, así que no lo pienses más, tú lo puedes hacer en casa, puedes hacer papel. Miren, aquí damos a todos los tips que los puedes vender y ganarte un dinerito extra. Claro. Así que vamos a estar listos. ¿Cuáles son los ingredientes? Claro que sí. Para los ingredientes, Luis, nos vamos a los ingredientes y necesitamos tamarindo. Más o menos para medio kilo de tamarindo vamos a necesitar un medio kilo de azúcar estándar. Perfecto. Necesitamos también un litro de agua. Necesitamos chile en polvo de tu preferencia, ya sea de árbol, ya sea un chile más acidito. Perfecto. El que tú quieras para que te quede ese sabor picoso o ácido en tu tarugo, vamos a decir. Perfecto. De los tarugos. Muy bien. Y de ahí también papel celofán para envolver nuestros dulcecitos o pueden ser en capacillos. Te voy a explicar rápidamente. Estos son los tamarindos. Vamos a quitarles la cascarita. Perfecto. Y solo lo que es esta vainita la vamos a llevar a cocción con el agua y el azúcar, ¿sí? Nada más esta parte. Entonces, ya que hirvió, se va a empezar a reducir con un apachurrador como para los frijoles, Luis. Perfecto. Vamos a apachurrar perfectamente toda nuestra pulpa. Muy bien. Quedándonos así, hasta que tenga una consistencia pegajosita que nos da con ayuda del azúcar y no tan líquido. Esto lo damos hirviendo y entonces nos queda esta formita, es la pulpa, ¿sí? De aquí, Luis, pues vamos a pedirle ayuda hasta a nuestros niños si tenemos chiquitines en casa. Perfecto. Y vamos a hacer del tamaño que queramos. A mí me gusta hacer unas bolitas abundantes, más llamativas, grandes. Mira. Buenísimo. Y haciendo presión. O sea, pusimos la pulpa y le pusimos el azúcar. El azúcar todo se lleva a hervir. Quitamos. Perfecto. Quitamos, recuerden, la cáscara. Perfecto. Y solo eso agua, a hervir. Sobre agua. Con pura agua, si agua y azúcar. Que como la... el agua de tamarindo. Perfecto. Pero con menos cantidad de agua. Perfecto. Entonces, para que nos pueda quedar esta parte pegajosita. Si no, no se va a pegar. Perfecto. Y si te fijas, es puro tamarindo. Algo Luis. Chicloso. Es puro tamarindo. Entonces, perfecto, el azúcar nos da esta textura untuosa. Perfecto. Hacemos nuestras esferitas de tamarindo y podemos pasarla, a mí me encanta, por buenísimo. Picante, mira Luis. ¡Qué ricura! Pero si no te gusta mucho lo picante o lo ácido, pues entonces las pasamos por azúcar. Perfecto, miren, ahí está, aquí miren, ya tengo nada algunas más, qué cosas tan buenísimas. Y podemos hacer, digo, de diferentes tamaños, incluso no sé si has visto en las ferias típicas. Claro. Que son de esta temporada. Y las ferias las mexicanas bolotas. Son unos enormes que tienen en un capacillo, le llaman. Perfecto. Y voy a hacer una de azúcar. Hay que presionar, sí hay que presionar un poquito para que se pueda quedar bien forme. ¿Y cuánto nos gastamos? Mira, Luis, en la pulpa. Compras un kilo de tamarindo, eso sí, pues se hace menos y te rinde medio, ¿no? Perfecto. Pero te cuesta $30 el kilo. Oye, entonces, buenísimo.
Depende de las porciones. Con estas más o menos de este tamaño me van a salir unas 5 porciones. Perfecto. Azúcar son cosas que tienes en tu casa, entonces el no. El picante también es el muy, picante muy, igual. Muy y económico. Para esta temporada, pues las pones en tu mesa y quedan perfectas para una presentación para tus invitados. Muy bien. Puedes colocarlas en bolsitas de celofán con un moñito típico mexicano. Wow. Y ya tu noche mexicana. Y tu noche padre. Mexicana con su postre, ¿verdad? Oye, bien. Tu número telefónico, redes sociales, para que la gente esté en contacto contigo. Si no los quieren hacer, que tú los puedes hacer por ellos. Claro que sí. Mi número es el 33 1212 7723 o estoy en Facebook como Alelí Arámbula. Mira qué bonito se ve nuestro postre el día de hoy, maravilloso. Hágalo usted misma, vamos contigo, Ceci, al otro lado del estudio. Muchas gracias, Ale. Gracias, gracias. Luis. Vámonos contigo. Sección médica. Enrique, muchas gracias. Vámonos inmediatamente con nuestro paidopsiquiatra, el doctor Miguel Ángel Flores, jefe del servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días aquí en el área de salud mental que nos permite Ceci. Bueno, el tema de hoy, el Día Mundial en la Prevención del Suicidio. Así es. Un problema que se viene suscitando en el adulto mayor, en el adulto, en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños, ya no solamente en el adulto. El suicidio es una cosa seria que requiere atención, que requiere hacerle caso. Si hay alguien que te ha contado que más valdría más estar muerto, que no tiene ganas de vivir o que ya tiene un proyecto o una manera de suicidarse, es una urgencia médica psiquiátrica, no importa la edad, puede ser desde un adulto o puede ser desde un niño. Si un adulto mayor tiene un suicidio pasivo, ¿a qué le llamamos esto? Que ya no se cuida, que ya no toma sus medicamentos, que ya no se atiende, a lo mejor se está suicidando, pero no con la intención de quererse hacer daño, sino simplemente ya no tiene una atracción por la vida y se va a estar teniendo estas conductas. El suicidio es un fenómeno que cada vez se ve más en los jóvenes, desde los 15 años hasta los 35 años, como una etapa mayormente, pero hemos tenido casos desde niños chiquitines que han tenido este tipo de problemas, así, por impulsividad. Hay que cuidar mucho que los niños impulsivos, que tengan situaciones en la familia graves, queden abandonados. Hay que cuidar que el adolescente no le dejemos solo todo el día, porque este adolescente puede tener contacto con redes donde lo van a llamar a tener ideas de hacerse daño. Cuidar la depresión, Ceci, es un fenómeno grave. La depresión que va acompañada de anhedonia, de minusvalía, de desesperanza, de no tener ganas de estar viviendo. La gente ya está atrapada en un pensamiento donde la infelicidad lo ha llevado a hacer su forma de vida. Ya no tiene un proyecto de vida. Cuidar al adulto mayor cuando se jubila y no tiene un proyecto de vida que iba a continuar después de estar jubilado. Cuidar al joven que no tiene un empleo. Cuidar que no tiene, si no tiene estudios, cómo acercarnos a él, conversar con el joven, dialogar con él, escucharle para ver qué puede él resolver sobre esa escucha. Y cuando ya no logra hacer un proyecto sobre esto, es una urgencia atenderle. ¿Dónde hay que atenderle? En cualquier servicio psicológico, psiquiátrico, de terapia familiar, terapia individual. A veces las familias pueden tener familias dentro de su hogar y lo hemos visto que usan drogas. Uh-huh. Esto es una urgencia, hay que atenderla. La familia cuando usa alcoholismo, que tiene droga, ¿por qué? Porque la familia se va a contagiar de una situación caótica. Y a veces la familia vive como que si no pasa nada, pero sí pasa. Están usando alcohol o drogas y hay que atenderlo. A veces hay acoso escolar en los problemas de suicidio en niños o en adolescentes, y hay que cuidar las escuelas, que haya ambientes de paz, de convivencia. También puede ser que haya violencia entre los padres, que se estén separando, o que haya síndromes de alienación parental. ¿Qué quiere decir esto? Que el papá o la mamá estén desbaratando la forma en como el niño percibe al otro padre, le arrebatan con esto el alma. Si un papá descalifica al niño sobre la imagen que tiene de su mamá, o si una mamá descalifica la imagen del papá, le van a hacer más daño al niño que al niño. Recuerden que los divorcios puede haber exparejas, pero no expadres. Cuidar también si el niño tiene problemas de conducta, si el niño manifiesta. Los niños a cualquier edad pueden manifestar que sienten tristeza y que no tienen ganas de vivir. Aguas, es un síntoma posiblemente donde se requiera atención especializada en el niño. Familias donde hay enfermedades mentales en los padres que no estén a lo mejor
bien diagnosticadas o que nunca se han atendido, cuidado, hay mamás que pueden tener problemas de neurosis o problemas de personalidad limítrofe y no lo saben, o papás que también pueden ser muy violentos, irritables o también tener personalidades de tipo narcisista, histriónico y no lo saben, y estos hogares van a generar problemas en los niños. Niños que tienen problemas también de violencia social, no nomás en la escuela, sino en su comunidad donde se encuentran o dentro de la familia. Y otro rubro de niños con problemas que pueden tener tentativas suicidas son aquellos que tienen maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, que pueden sufrir abuso sexual. Y puede llevarlos eso a tener síntomas como autolesiones, lastimarse en los brazos, en las piernas o algunos en la cara, o también tener conductas de manifestaciones físicas como ansiedad, dolor de estómago, dolor de huesos, dolor de estómago, y no lo identifica. Tenemos también en nuestro quehacer que darnos cuenta que cuando alguien manifiesta estas ideas de suicidio, debemos de darnos cuenta que ya es tiempo de llevarlo rápidamente a una atención urgente. Tenemos instituciones que pueden atender esto. Se encuentra también el área de intervención en crisis de Salme. No podemos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque el riesgo que nos pase una tragedia en la familia, en la comunidad, en la escuela, está latente. Niños que lo han cometido o jóvenes que lo han cometido o adultos que lo han cometido una vez tendrán un 50% más de riesgo de volverlo a cometer. Si en la familia existe este problema, podrá ver que esta situación se dé en casa. No hay que dejarlo ahí. El suicidio va acompañado muchas veces de depresión y de impulsividad. La depresión estima, según la OMS, que va a ocupar de los primeros diagnósticos en los hospitales en el 2020. En el Hospital Civil en adultos ya es el primer diagnóstico la depresión en adultos. En niños en este momento ocupa el segundo causa más frecuente de diagnósticos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Qué nos dice esto? La depresión va a ser un problema grave de salud mental en nuestra sociedad y tenemos que atender a los niños, adultos, jóvenes o adultos mayores para la prevención. Ojalá hayamos dado herramientas para la prevención. Recuerde, deporte, arte, juegos de mesa en familia, conversar, dialogar con las personas, reconocerlas más que descalificarlas, reconocerlas para que puedan ellas saber lo que sí hacen en vez de saber lo que no hacen. Esto los puede ayudar, y siempre acercarse con un profesional de la salud mental para cuando tienen alguna situación de este tipo, o los médicos o psicólogos, acercarse también a programas de actualización sobre esta situación que nos aqueja y que desgraciadamente está creciendo cada vez más. Está bien, doctor, esto es bien importante, hay que acudir, hay que pedir ayuda, hay que checar a nuestros hijos, o como dice usted, ahorita está muy latente en los niños, en los jóvenes también, en los adolescentes, y hay que tratarlos. Su número telefónico, doctor. Con mucho gusto, lo compartimos, el 333-106-7744. Gracias, doctor, que a le vaya ustedes, muy bien. Muy bien día. Vámonos a unos mensajes y regresamos con Tarot. El CIAPA inició una campaña de instalación de 170 mil nuevos medidores. 90 mil de ellos sustituirán equipos que ya cumplieron su vida útil. Los nuevos medidores elevarán de 86 a 95% la cobertura del servicio medido. Entre sus beneficios destaca el pago justo del consumo, así como su uso racional por parte de los usuarios. CIAPA, Gobierno del Estado de Jalisco. Celebre la independencia en su tienda Cardegas. Al Cobra no se someta, ya no se deje engañar. Con abonos chiquititos le quieren esclavizar. Se acaban todos los triques menos las cuentas que hay que pagar. Compre de contado en Cardegas. ¿Y a ti qué te pasa? Estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un Viewmaster. ¿Un view qué? No, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya. Puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Sí, es todo un millennial. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues ponle pausa y ya. ¿Te perdiste el inicio de la temporada de MLB Extra Innings? No importa, porque todavía hay mucho que ver. Disfruta hasta más de 40 partidos semanales. Vívelos en HD y también en todos tus dispositivos a un superprecio.
Contrátalo hoy mismo y sé parte de toda la acción de MLB Extra Innings. Con Megacable, ya nada es igual. Por nuestro trabajo, por nuestros colores, por nuestra gastronomía, por nuestra historia. Por eso y más, ¡viva México! Septiembre, mes patrio. Megacanal. Regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Vámonos a tarot. Adelante, Luis Enrique Carlos. Así es, muchas gracias. Nos encanta esta sección favorita de Arriba Corazones, cartas del tarot con Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, ¿y tú? Gusto encantadísimo. Saludarte. Vamos a darle velocidad porque la gente quiere saber. Laura Castro, donde Zapopan, dice, mejoraré en la salud, en el trabajo y en el amor, Carlitos. ¿Qué me dice el tarot? Bueno, dice que la situación se va a ir acomodando poco a poco, que no te desesperes, que estás en un ciclo de cambios. Ya el próximo mes tu situación se ve más estable, sobre todo a nivel económico, dice que se soluciona un problema que se te había estado presentando. Guadalupe Hernández dice, ¿le van a pagar a mi hijo? Sí, sí se ve el pago, aunque tal vez con retrasos, pero sí se cumple ese pago. Perfecto. Ani Hernández, ¿mi esposo se manda mensajes con una mujer? Bueno, sí hay comunicación, pero no se ve algo personal. Me refiero a que esté como pareja esa persona de él. Es una amistad o alguien de su trabajo, exacto. Pero no hay delito que perseguir. Tranquila, Ani, tranquila. Relájate. Ángel Ruiz Rodríguez dice, ¿cómo me irá en el trabajo, Carlitos? Bueno, dice que las cosas se ven algo complicadas en las próximas semanas, pero es... Dice que estos cambios son necesarios para que después se estabilice la situación. Estarías hablando de un nuevo proyecto que te da o te estaría dando muchas satisfacciones. Ofelia Ortega dice, ¿mi pareja andará bien conmigo? Bueno, más bien trae problemas él, más que contigo. Por el momento se ve distante la relación, pero ya después se estabilizan. Es cuestión de una semana, semana y media para que las cosas se normalicen. Perfecto. Luz Carrillo, ¿por qué Mago sigue molestando a mi novio? ¿También le interesa? ¿A él le interesa a ella? Hay un sentimiento, pero ya se quedó en el pasado. Sí hay comunicación o habría comunicación entre ellos, pero no es algo importante para él. Luz María Mejía, ¿cómo me irá en lo económico y en la salud? Bueno, dice que en tu salud debes de enfocarte, cuidarte, tener precaución, y saldrías de esa situación. Es cuestión nada más de disciplinarte y medicamentos y vas a estar bien. En cuanto a economía, ya las cosas se ven más fluidas, más tranquilas para ti. Susana Ramírez, ¿me voy a reunir con JB? Dice que sí hay comunicación, que sí se ven. Es cuestión de semanas y ya estarían viéndose o hablando. Michelle Espino, Charlie, el papá de mis hijos, gana más de 40 mil pesos al mes, es pregunta. Aquí dice que no, que es un poco menos de eso. Excelente, Carlitos. Tu número telefónico, redes sociales, para que la gente vaya directamente contigo, lo anote y haga una entrevista. Claro que sí, es el 3311-35-6832 y que me busquen en Facebook como Tarot Carlos. Exactamente. Rojo. Más amplio puede ser la lectura de cartas para todos ustedes, el tarot, solamente con Carlitos. Así que no lo piensen más. ¿Quieres que te vaya bien el negocio en el amor? Pues con Carlitos. Ya, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Ceci? Platícanos. ¡Vámonos! ¡Despedimos! ¡Se nos terminó el tiempo! ¡Hasta mañana! ¡Buen provecho! ¡Pásenla muy bien! ¡Síganos en redes sociales! ¡Vámonos! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Gracias! ¡Amele! Campo Azul presentó